cogiendo, lo veíamos antes en el calentamiento. Debe haber algún tipo de problema físico con tu Josep. Por lo menos lleva un pantalón diferente. Sí, lo mismo que Amarante. Bueno, el caso del portugués ya estaba claro que no iba a ser de la partida en el día de hoy por esos problemas que arrastraba. Pero bueno, este problema, en este caso físico de Josep Pérez, va a hacer que hoy seguramente al inspirador podamos ver claro. Muchos minutos. Más allá de que pretemporada, estos chavales van a tener opciones en un partido como el de hoy, faltando Josep Pérez, pues, seguramente tendremos la oportunidad de disfrutar de uno de los grandes talentos asturianos que pasó por aquí, que se fue a Baskonia, que ha sido internacional de categorías inferiores, que bueno, quizás ahora busca encontrar ese camino en senior, que es tan complicado, ¿no? Ese pase de ser un gran jugador en categorías inferiores a el momento en el que das el salto al senior, ya sabemos que es muy difícil y están en ese proceso, ¿no? De encontrar su lugar. Muchas ganas, muchísimas ganas también de ver a otro chaval que yo creo que nos va a dar, que va a dar muchas alegrías a la afición asturiana y a del OCB, que es Jorge Arias. Todo el mundo que le pregunta por qué viene por detrás y por este chaval que ya jugó un poquitín el año pasado, que ha ido destacando, y todo el mundo te habla maravillas, tanto como en la faceta de jugador como personalmente, que tiene muchas virtudes para poder ir dando un paso adelante. De hecho, creo que el año pasado se le preguntó al entrenador que empezó la temporada, Trifón Poc, sobre él y que contaba que le veía mínimo como ser un jugador importante en la Le Poro. O sea, que es alguien a seguir muy de cerca. Bueno, Oviedo Baloncesto y, bueno, tanto Oviedo Baloncesto como Tizona Burgos que van a salir con indumentarias de entrenamiento. Todavía no han salido a relucir las que serán las indumentarias oficiales del equipo Carballón para esta temporada. Yo he de decir que hoy he podido ver un prototipo de la que va a ser la nueva camiseta del Oviedo Baloncesto y está muy guapa, ¿eh? Va a estar muy guapa tanto la primera como la segunda indumentaria del Oviedo Baloncesto de esta temporada. Tenemos quinteto, primer quinteto de la temporada. Sí, tenemos con Marc Martí, con Sanz, con el esloveno Duskak, el zurdito Duskak. Vamos a ver si se convierte en nuestro Goran Dragic particular. También está Horton, que tiene ahora la bola, jugando para Martí. Está Stuckman también. Bueno, la primera canasta de Marc Martí. Este es el primer quinteto del Oviedo Baloncesto. Martí jugando al 5. Algo que yo creo que va a tener que hacer, sobre todo ahora que Rositis todavía no se ha incorporado al equipo, que le faltan unos días. Yo creo que ahora va a tener que acostumbrarse a jugar un poquito. Canasta de Tizona. Número 14, Munforo, juega al jugador con pasaporte brasileño. Burgos, que iremos hablando de él a lo largo del partido, ha montado un equipo que para nada parece de un recién ascendido, con muchos jugadores de enorme nivel, como Eric Vila, como Jacobo Díaz, que estaba en ACB la temporada pasada, como Joan Crem, un americano de mucho nivel también, que ha llegado este año al equipo burgalés, como Gerardo Fresa, como el propio Ayoce Alonso, un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Martín. Y de momento los cuatro primeros puntos del conjunto Carballón han sido para el capitán, han sido para Marc Martí. Buen movimiento de Marc Martí bajo el aro, algo importante. Importante ver con confianza al capitán. Hablé con él hace poco y me decía que su lesión de rodilla es una cosa totalmente del pasado, que ha trabajado mucho este verano, gimnasio, descansando por supuesto, pero ejercitándose todo el verano y que se encuentra muy bien, con confianza. Tiene el teléfono de Oliver Arteaga para preguntarle todo lo que necesite saber de cómo capitanear a un equipo. Y ahora vemos que Duska saca una falta personal, pena que no metiera la canasta. Buena entrada canasta del base del OCB. El base esloveno que venía además de conseguir, de provocar una pérdida de Didac Cuevas en el lado contrario de la pista. La primera pérdida de balón de Tizona Burgos, y en el otro lado de la cancha pues también provocando la falta y sacando dos tiros libres el jugador esloveno, al que ya conoce Pumarín, porque aquí jugó precisamente con el Real Madrid aquella temporada en la que el equipo del Real Madrid de Pablo Laso perdió precisamente en Pumarín, si no recuerdo mal. Ajá. Y ya en aquel partido
pudo observar lo que es el ambiente de Pumarín. Después ha pasado por la Liga Eslovena, en el Olimpia de Ljubljana, el grandísimo equipo esloveno. Y la temporada pasada ha estado entre el primer equipo de Canarias y el filial, haciendo muy buenos números en Le Plata, y viene para reivindicarse y ser un jugador importantísimo en este Alimerca Oviedo Baloncesto. Ya la tiene Mumford. Jugador, por cierto, hablaba de Dan, que viene además con la confianza que da la apuesta del OCB, ¿no? Es uno de los jugadores que al que ha ofrecido un contrato de 2 años, ¿no? Eso significa que apuestan por ti, ¿no? Que han visto algo en ti y que quieren, al igual que con Javi, que le han ofrecido 3 años en el banquillo, que eso es algo muy poco común, ¿no? Pues en el caso de Dan también le han ofrecido un contrato largo, que yo creo que es importante para dar confianza a los jugadores. Bueno, hemos visto ahora la falta en ataque de Eric Vila, se va a ir al banco, uno de los grandísimos fichajes de este Tizona Burgos, y ahora entra en pista el jugador Cande, jugador congoleño internacional, un físico también importante. 2-0-3. Stackman con la bola, jugando ya para Horton. La tiene Duskak. Vamos a ver, esloveno, buen balón para Stuckman. Stuckman en el tiro de tres, lástima, porque es un jugador que tiene buenas armas ahí. Y qué bien Martí otra vez, cargando el rebote ofensivo, provocando la falta de Cande. Muy buen partido, muy bien Mar Martí. De Mar Martí, ¿eh? Y qué muy importante va a ser que Marc esté bien físicamente esta temporada y podamos contar con él el máximo de partidos y continuados. Qué bien ahora el esloveno Duskak. Buena la jugada de fondo ensayada del Alimerca Oviedo Baloncesto. Didac Cuevas. Muy bien, muy intenso el equipo hasta ahora, intentando jugar rápido, que es una de las... Cuevas no anota, bien Martí, fuertísimo en el rebote defensivo. Bueno ese balón para Stuckman, qué bien lo hizo Stuckman. Saca la falta de Didac Cuevas, que bien había ganado la posición interior ante un pequeño. Es la tercera falta de Burgos. No, la cuarta, perdón, va a ser la cuarta falta de Burgos. Va a meter en bonus. Es la segunda de Didac Cuevas. Yo creo que hay que seguir con atención a este... Tanner Stuckman, que por cierto me dijeron antes del partido, alguien, hay gente de aquí del aficionado del OCB que se han puesto en contacto con el padre de Tanner. Darle recuerdos porque creo que le han pasado el enlace para ver el partido por Vinx. Ah, bueno. Y está ahora viéndolo aquí y no sé qué hora será allí en su país, pero. Sí, bueno, entendemos que, bueno, 6 horas, ¿no? 6 horas. Diferencia, hay de diferencia, ¿no? Que lo está siguiendo y darle recuerdos. No creo que nos entienda, pero sí, decía Tanner que preguntando por él un poquitín el perfil de jugador que nos podemos encontrar, salvando las distancias, ¿no? Me hablan de un jugador poco parecido a Sean McDonnell, ¿no? Un tipo que puede tirar, que corre, que coge rebotes, que no parece físicamente un 4 muy, muy grande, pero que tiene bastante guerrero, ¿no? En ese aspecto, peleón. Y un poco eso es lo que podemos esperar de este jugador. Ahora falla el segundo tiro libre. Ha fallado el segundo tiro libre Tanner Stuckman. En la presentación Galán hablaba de él diciendo que podría, ¿no? En ocasiones también ayudar en la posición de 5 por la envergadura que tiene. Y seguramente lo veremos. Ahora mismo, tanto Mar Martí como él, yo creo que están los dos moviéndose en las dos posiciones indistintamente. Justo ahora... Bueno, entra Kosials también, el jugador de la universidad, ¿no? Jugador, bueno, no. Firmado a mitad y mitad, ¿no? Que yo sepa, no tiene contrato con la universidad ni... Tampoco, Está entrenando con el equipo, eso sí lo sé. Ayudando, no sé qué pasará con él. Yo creo que él es un jugador que el problema que tiene para jugar en el EVA es que no tiene la edad y no podría compatibilizar los dos equipos. No creo que sea un jugador para jugar en EVA, porque ha jugado en categorías superiores. Yo creo que sus expectativas eran superiores y la idea del OCB es la de jugar. Ahora mete un triple Tizona. La idea es tener un equipo de 10 y entonces no... A no ser que cambie esa idea, no, que yo sepa, no es la idea que siga, pero bueno, un jugador interesante también, ¿eh? Triplazo de Jacobo Díaz. La
falta, ¿no? Y qué decir de Jacobo Díaz, ¿no? Lo veíamos en Palma hace un par de temporadas. El año pasado en la Liga CB, quizás con menos minutos de los que él pretendía. Vuelve este año a la Leporo. Vuelve un recién ascendido. Hablábamos, por eso lo que decíamos antes, de que este Tizona ha hecho fichajes como el de Eric Vila, como el de Jacobo Díaz. Sí, sí, un equipazo. Un equipo que, desde luego, jugadores a los que ya podemos decir que Oviedo no puede acceder. Y es lo que hay. La Liga este año es lo que hay. O sea, quiero decir, es equipazo, bueno, es un equipo con fichajes importantes. Lo que pasa es que el nivel en la Liga este año es tan alto que no sabemos el lugar que va a poder ocupar cada uno, ¿no? Pero evidentemente no es un recién ascendido como podrían ser los otros de otros años, ¿no? Que sí esperabas que estuvieran más sufriendo más, que es el caso también de Estia Menorca, porque bueno, lo de Estia Menorca sí, ya bueno. Es otra historia, ¿no? Estamos hablando ya de jugadores de un nivel descomunal, impensable hace poco en Leporo, ¿no? Bueno, es que de Estia Menorca hay que decir que ya el año pasado en Le Plata contaba con dos ex-NBA, con el ucraniano Kravtsov y con el escolta americano-francés que jugó en Estudiantes el primer año aquí, internacional, francés durante muchos años. Y bueno, obviamente una ciudad como una isla, como Menorca en este caso, con su pasado ACB, con un pabellón de 5.000 espectadores, qué bien jugado ahora Oviedo, qué bien Raúl Lobaco, consigue el 2-1, Raúl Lobaco en su vuelta a Pumarín. El año pasado grandísima su campaña en el equipo de Navarra. Y muy buena pase de Demetri Horton, ¿eh? 14 puntos de media la temporada pasada Raúl Lobaco en Navarra. No tengo datos. Entra el número 11 también, Mike Tane. No tengo datos. Que para mí también es una sorpresa. Tampoco lo tengo fichado, digamos así, a nivel de números. Vamos a ver qué puede aportar. De momento defendiendo con mucha fuerza a Joan Cremo. Ahora mismo, de momento, el número 24, ahí lo vemos. Triplazo, el triple que no va, lo pelea. Ahí Jol Elisias no estaba situado donde debía. De nuevo Cremo, qué bien Cremo y Jol Elisias. Otro tiro que no entra y qué bien Jol Elisias en el rebote ofensivo, queriendo hacer olvidar a Clevon Brown. Esto te iba a decir ahora, que tenemos ahí otro que fijarse, la verdad. Es lo bonito. Qué buenísimo el movimiento ahora de Koseay. El jugador Koseals número 8 de Alimer, que había de baloncesto. Tiempo muerto de Tizona. Tiempo muerto de Diego Campo, otro grandísimo entrenador que entrenado en Liga CB a UCAM Murcia y a Juventud de Badalona, que entrenó también y ascendió a Manresa en la Leporo, cogiendo el equipo en el playoff de ascenso, y que ya la temporada pasada se vino al proyecto de Burgos, ascendió siendo primero y este año continuará en la Leporo como entrenador del conjunto burgalés. El marcador. Nos comentan con razón que digamos más habitualmente el marcador. 15-7 ahora mismo, a 4:54 para acabar el primer cuarto. Muy buenas sensaciones del OCB en estos primeros minutos, tanto por intensidad defensiva como por ese estilo rápido que quiere tener Javi de ir rápido a canasta, de buscar las oportunidades rápido para anotar con facilidad. Bueno, te comentaba de Jol Elisias, que este jugador que salió de NCA, vino a Austria, se lesionó y había dudas de cómo vendría, pero del tendón de Aquiles. En pretemporada me dijeron que es un tipo con un físico, hablaba de Clevon Brown, es ese perfil, ¿no? De jugador que juega por encima del aro, que puede poner muchos tapones, que puede meter ese físico que va a necesitar el equipo. Y bueno, lo decían que podía hacer eso y lo primero que ha hecho es poner un tapón y coger un rebote. O sea que sí, al menos cumple con expectativas. Y ante un tío como Cande, que es un físico muy parecido también, el congoleño de Tizona Burgos, jugador de unas características también muy parecidas en ese sentido. Ha entrado Arnau Parrado, el número 10, también otro fichaje que viene de Alicante. Y bueno, ahí tenemos a Jofresa, este apellido ilustre del baloncesto
Español, el número 55, jugándose un triple desde su casa. No va a entrar el triple de Gerard Llofresa, el hijo de Rafa Llofresa. Están obligando mucho Oviedo a Tizona que haga ese tipo de tiros, tiros de bajo porcentaje de acierto. El enfado de Diego Campo, tremendo, con Llofresa, tremendo el enfado de Diego Campo con Gerard Llofresa, que acababa de entrar. Y ha entrado tirador también en Oviedo, número 5, buen pase. Buen físico también. El tiro, el pase para Lobaco, que no entra, consigue su propio rebote, se come el tapón, que balón peleaba Alicias. Y finalmente se hace con él Gerard Llofresa. Buen tiro, mira, es interesante la ventaja de 15-7 que lleva OCB cuando no está teniendo acierto en los tiros de 3. Vimos a 3 tiradores puros de 3 que este año deben de... Esperemos que estén en buenos porcentajes, como Demetri Horton, como Stackman y como el propio Lobaco. Tirar y fallar, pero tirar buenos tiros, ¿no? Es importante eso, que los tiros sean buenos tiros. Este Lobaco lo falló, pero seguro que no falla muchos como bueno, este. Pues pocos minutos para tirador. Vuelve a pista Duskak. En Burgos entra Ayoce Alonso, otro fantástico jugador canario. Y ya está moviendo la bola Burgos de nuevo para Llofresa, que es de gatillo fácil, ¿eh? Ya lo hemos visto tirar primero y ahora amenazar enseguido. O sea que da igual que le echara la bronca a Diego Campo por ese triple. Primera falta de... Él solo tiene el pensamiento en el lanzamiento de tres. Gerard Llofresa. Ya se metieron en bonus los dos equipos para lo que queda de primer cuarto. Llofresa de nuevo de tres, no se lo piensa, claro, tripla de Gerard Llofresa. Este ya fue con mejores condiciones. Sí, hizo no volar. Esté muy contento Javi con ese... Hizo volar a su defensor y... Bueno, buena presión ahora de Tizona, poniendo en problemas a Oviedo en estos primeros compases del ataque. Duskak defendido por Ayoce Alonso, buen bloqueo de Lisias. El triple de Cosials desde la esquina no entra. Tiro, no y ojo entró. Ahora a la transición, a ver si la paramos de Parrado. Buena falta. Aunque serán tiros, porque ya estamos en bonus. Pero buena falta. Buena falta. Personal de Lobaco. Ahora va a regresar Stackman a cancha. Se marcha Elisias. Muchos cambios en Oviedo. El único jugador con dos faltas personales es nuestro capitán, Mar Martí. Mira, por cierto, el pase de Demetri. De Demetri comentaban, hablando un poco de lo que se espera, ¿no? De los nuevos jugadores del OCB, tanto que tenemos por descubrir esta temporada todavía, que hace que estos partidos sean muy interesantes. De Demetri es un jugador que es el típico jugador de NCA que vino a Oviedo, de que no tiene a lo mejor un caché como pueden tener otros fichajes de NCA que han hecho otros equipos. Hablamos siempre de lo mismo, ¿no? De lo que pueden optar unos equipos y a lo que pueden optar otros. Pero desde que lo vio Javi a Demetric le enamoró, digamos, le gustó muchísimo. Y bueno, hemos visto ese pase, esa capacidad de tirar. Bueno, creo que es un jugador interesante. Le falta adaptarse al ritmo de esta categoría, a ver si lo consigue, porque yo creo que con la envergadura que tiene, la posibilidad que qué tiene. ¡Qué bien, Duskak! ¡Qué enorme el esloveno! ¡Qué pena! Va a coger el rebote Horton. Buen balón para Duskak. De nuevo Stuckman moviendo por la línea exterior. De nuevo Duskak buscando la penetración. Muy bien Duskak. Muy vertical al aro, ¿eh? Muy vertical Duskak. Con su mano zurda. Buscando una y otra vez el uno contra uno. Romper al defensor en el close-out. Y muy bien el esloveno. Hablabas de Horton. Horton 44% en su último año en universidad. Tiro de tres. Y tomando muchos tiros. No quiero olvidarme de la primera campaña de Javi Rodríguez aquí en Pumarín como primer entrenador. El equipo durante muchos meses de la temporada tenía el mejor porcentaje de tiro de tres de la liga. En el 40%, por encima incluso del 40% en gran parte de la temporada, en aquel año en el que acabamos cuartos. Y obviamente es algo que es muy importante para Javi Rodríguez contar con buenos porcentajes de tiro de tres, porque ya tanto en Estudiantes como en Oviedo el equipo era un equipo que abusaba en este caso bien del triple, porque solían ser triples liberados, pero hablamos de lanzar una media de 26 triples por partido y 33 tiros de dos, ¿no? Una diferencia no muy grande, siendo uno de los equipos también que más tiros de tres lanzaba de la liga, ¿no? Por lo tanto, muy importante tener jugadores con buenos porcentajes, porque seguramente este año sí que se va a ver bastante tiro de tres
Al contrario que, por ejemplo, el año pasado, que éramos durante casi toda la temporada, fuimos el equipo que menos lanzaba de tres y encima con los peores porcentajes, ¿no? Oye, Juan Carlos, acaba de entrar Israel, no sé si te lo tiene controlado. No. Es un elefante azul. Es un hombre grande asturiano. Mira, pues me alegra mucho saberlo, Chavales que está del junior, todavía es número 6, muy ¿no? joven, sí. Muy joven, todavía puede incluso crecer más. Estamos hablando de que es un junior. Y es un jugador interior asturiano que va a estar también en a caballo entre el junior y el EBA, y que tiene esa oportunidad, está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Y también es otro jugador importante para ir siguiendo del baloncesto asturiano. Pues lo que tú has... Está por encima de los dos metros, es una rareza, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? De hecho, tenemos hecho algún podcast hablando de la cantera del baloncesto asturiano y demás, y de lo complicado que es para Asturias pues ser capaz de lograr que jugadores, que aparezcan jugadores grandes, ¿no? Ya no grandes de calidad, sino sencillamente jugadores grandes, ¿no? Buenos o malos, ¿no? Pero grandes. Sí, ¿no? Hablábamos que posiblemente el último jugador grande que ha salido de Asturias fue Borja Vidal Fernández. Y qué bien, qué facilidad lo tiene Ayoce Alonso para hacer ese tipo de canastas, además. 6-15, se acerca Tizona Burgos a un punto. Ahora le está costando más anotar al Oviedo Baloncesto. Bien Lobaco, bien buscado ese tirito, no entró, el rebote para Tizona Burgos, que puede ponerse por delante de la mano de Ayoce Alonso. Este chaval tiene puntos. Tiene mucha calidad, además muy elegante en todo lo que hace, y ahí debería haber algún tipo de ayuda, porque estaba Horton defendiendo a Parrado, que le saca bastantes centímetros. Bien, finalmente, Horton jugando, esto tiene que acabar en canasta. El esloveno saca la falta personal. Muy bien esa parada del esloveno para provocar la falta y luego lanzar a canasta buscando el 2-1. 1:41 para acabar el primer cuarto aquí en Pumarín. Pretemporada del conjunto Carballón. Lo estáis viendo a través de Vince TV. 16-15 gana el conjunto de Javi Rodríguez. El primero dentro para Dan Duskak. Me está gustando. Quizá de este primer cuarto, creo que el más destacado, no sé quién es, si estás de acuerdo, es Dan Duskak, ¿no? Yo creo que está haciéndolo muy bien, está moviendo el equipo muy bien, está, lo que dices tú, vertical a canasta, intenso en defensa, no sé, me está gustando, me está dando buenas sensaciones. Esloveno, que ya ha sido internacional, con la absoluta de Eslovenia, en algunos partidos por lo menos ha estado en dinámica de la primera selección eslovena, con todo el talento que hay en Eslovenia, eso ya quiere decir mucho. Ahí ahora ha estado más listo, pero finalmente ha recuperado la bola para Oviedo. Sube la bola Kosials, jugando para Demetric Horton. Ha subido Burgos, la intensidad, mucho las líneas defensivas. Vemos ya Oviedo jugando en... cerca de la media pista. Horton de dos. Buena la canasta de Demetric Horton. 20-15 para Oviedo. Es curioso, Juan Carlos, que se supone que en este tipo de partidos tan prematuros no hay scouting, pero yo estoy viendo que a Stugman no le dejan un tiro de tres libre ni de lejos. Falta en ataque, supongo. Vamos. La personal le va a caer a Horton. No, a Cian. Le ha caído finalmente ataque, a Cian. Abdou Cian. El jugador senegalés. 2-11. Wow. 2-11 para él. Y otro jugador al que no estamos viendo todavía y no hemos hablado de él, pero que también forma parte de la plantilla del Oviedo y viene para ser posiblemente uno de los buques insignia, es David Rocitis, el letón. 2-13, que todavía no ha llegado. Entra Jorge, el chaval del que hablábamos. Jorge Arias, a ver qué hace ahora estos minutos. Sí, David Rocitis debe ser jugador importante, ¿no? Clave, ¿no? Es un jugador con experiencia en la categoría. Que viene de ascender a la ACB. También, con mucho tamaño. Es lo que le falta, el perfil que le falta al equipo ahora mismo, ¿no? Gente con experiencia y que pueda dar en todo momento, ¿no? Esa tranquilidad, hacer que el recuerdo de Oliver Arteaga, que vemos. Vamos a mirar
mirar la camiseta, ahora me tapa la canasta sí. Para ver la camiseta de Oli, pues no lo vamos a tener, y pero por lo menos tenemos a Rositi, que tiene mucha calidad también. Se va muy bien ahora, qué talento Jacobo Díaz, pero lo ha fallado. Buen rebote de Sanz, otro jugador que yo creo que nos puede dar mucho. Sí. Otro jugador con un enorme tiro de 3, 37% la temporada pasada en la Liga Cantabria. 5 puntos de media, un alero de 2 metros. Creo que nos puede ayudar, que es un jugador que todavía está creciendo en la liga. Ahora se queda sin bote tirador. Tiene que jugar Arias, muy buena Arias. Bueno, no era un tiro complicado y se va a acabar el primer cuarto con este tiro de Ayoce Alonso. 21-15 en el marcador. Se acabó el primer cuarto, habla tirador con Stuckman. No se acabó, queda una décima. No se ha acabado porque quedan nueve décimas en el reloj. Yo creo que Oviedo no va a hacer mucho más que sacar. Sí, Mikkelsen, otro jugador joven, pero con experiencia, ¿no? Es bueno tener gente también que sepa la categoría a la que está, porque si no luego es complicado. Jugador que también, otro que yo creo que elige Oviedo por la posibilidad que le da ese de dar ese paso adelante, ¿no? De tener más minutos. Buen defensor, buen tirador. Bueno, un jugador que debe ser también importante. Bueno, y todo esto pues siempre poniendo en recuerdo la temporada pasada y los enormes problemas que tuvimos físicos y de lesiones al comienzo, y seguro que este año se han tratado de poner las medidas necesarias, que en muchas ocasiones no son cosas que no se pueden controlar, porque estamos hablando de lesiones que se pueden producir desde pues muchas situaciones diferentes, y algunas de ellas obviamente no controlables, otras sí. Obviamente el club ha cambiado cosas para que no nos encontremos con la plaga de lesiones con la que se encontró el equipo el año pasado en el inicio de liga y que lo obligó a arrastrar ese 0-7 de inicio. Pero este año Oviedo también, ya con el calendario en la mano, tiene un inicio de temporada con rivales de mucho nivel, y obviamente se trata de empezar a ganar partidos cuanto antes para no estar siempre con la espada de Damocles encima, ¿no? Sí, yo por un lado, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero lo que pasó la pretemporada pasada, ¿no? Esa plaga de lesiones fue determinante para lo que sucedió posteriormente. Yo, ya esto nunca se sabrá, ¿no? Pero considero que sin esa plaga de lesiones, viendo un poco cómo se desarrolló la liga con los rivales que había, creo que no se hubiera sufrido tantísimo, ¿no? Bueno, hombre, si se salvaron con la plaga de lesiones, me imagino que si la plaga de lesiones también, y con algo más de facilidad. ¿Cuál es el problema que le veo a esta temporada? Que veo que ya hablábamos el año pasado de que era muy complicada la liga, pero de verdad que creo que este año, y sobre todo para la permanencia, ha dado un paso adelante, porque no se me ocurre un equipo débil ahora mismo. No se me ocurre un equipo que diga, joder, este lo va a pasar muy mal. Solo a lo mejor la Cenicienta, que normalmente la Cenicienta suele hacer un buen primer año, se me ocurre que sea Clavijo, ¿no? Que subió al final y que a lo mejor, bueno, es un poco el sí, bueno, el en nombres, posiblemente es el que menos se ha reforzado, ¿no? Obviamente, estábamos hablando de Tizona, hablábamos antes también de Estia, son dos recién ascendidos, pero que han hecho fichajes de jugadores con importantes en la categoría. Entonces no se les puede catalogar desde luego como cenicientas, ni mucho menos. Quizás en ese sentido Clavijo sí que no ha hecho fichajes del nivel de estos dos, y a priori, tiene una plantilla un pelín más floja que a lo mejor otros equipos. ¡Qué talento tiene! ¡Qué canastón acaba de meter a Ayoce Alonso! 21-17. Se pone a 4 el conjunto burgalés. ¡Qué bien tirador ahora con ese reverso! Tirador buscando por un lado, por el otro, termina sacando para Horton. De nuevo Horton, buenísimo el pase para Martí. Aparece Cian, la falta personal, bien Mikkelsen cargando el rebote de ataque. Eso va a ser muy importante también esta temporada. Tenemos que ser importantes en el rebote ofensivo. Sí,
porque es posible que no tengamos a los mejores tiradores de la liga. Bueno, y deberíamos tener buenos tiradores. Seguramente estemos en cuanto a tiradores mejor que el año pasado, pero bien Mikel Sanz en el tiro libre. Seguro en el tiro, que se habían fallado varios tiros antes. El rebote ofensivo siempre es fundamental, ¿no? En cualquier deporte, para el día que no estás acertado seguir teniendo opciones de ganar, porque si no es muy difícil. Que Demetric iba a decir que le está costando un poco, yo creo, entrar en juego. Bueno, pero es el primer partido. Justo cuando vas a decir eso. ¡Wow! Otro tapón de Hall, ya lleva dos, ¿eh? Por aquí no, Hall Elysias. 2,7 tapones en su última campaña. Cuidado con el... en la NCAA, el haitiano. Cuidado con Hall, ¿eh? Haití Airlines. De Demetric te decía que es el típico jugador que puede decir, joder, no está entrando mucho en juego, ¿no? Pero de pronto te hace ese pase, ¿no? Que a lo mejor otro jugador no hace, ¿no? Es el talento, la calidad, que habla mucho Javi, de la calidad de los jugadores, ¿no? Y parece que Demetric tiene eso, ¿no? Porque ese tipo de pases, esos dos pases que ha hecho, esas dos asistencias, son de jugador con talento. Me gustaría, bueno, verlo anotar un poco más, o por lo menos tomar más tiros, pero... Bueno, es el primer partido, ¿eh? No. Ya hemos visto... bien Hall Elysias ahí, haciéndose con ese rebote muy arriba, fuerte, en dos esfuerzos. Hall Elysias hace con un rebote importante. Qué importante es el rebote en este deporte. El año pasado también tuvimos problemas con eso. Y ahí está Demetric Horton jugando para Elysias. Falta clara. Y no va a valer la canasta, pero bueno. Bien Elysias, por si acaso. Dejando los dos dentro. La segunda de Cian. 2-11. De momento le hemos visto muy poco a Abdou Cian. Pese a su envergadura. Vuelve a pista Eric Vila. Fichaje importante de Vila, sí, ¿eh? Sí. Quizás no esté físicamente de momento todavía como se le espera, pero un jugador que cuando esté bien, tremendo. Y qué bien San, lo hizo todo. Lástima la bandeja con la izquierda que no entró. Sale botando Vila. Jugando ya para Didac Cuevas. Otro internacional también con selección en... Qué bien la jugada de Cuevas, el tiro que no entra, Vila en el rebote, ahí le ha ganado la acción a Hall Elysias. 23-19, sigue tomando en la delantera el OCB y el Tizona intentando acercarse. Pérdida ahora de balón de Alex Tirador, que protesta la falta. Tiempo muerto de Javi Rodríguez. Tiempo muerto de Javi Rodríguez. Sí, ahí protesta, tiene ahí Tirador al árbitro. Ahí tiene que andar mucho más pillo Tirador, porque Didac Cuevas es un jugador que tiene esa facilidad de robo, es muy, muy listo, utiliza muy bien las manos, es un jugador pequeño que siempre ataca muy bien el bote del rival. 2-3-2-1, 8-0-2, pues bueno, Tirador, como todos, ¿no? Y como algunos, conociendo lo que es el nivel del Ale Poro, ¿no? Lo que es el nivel del Ale Poro, ¿no? Y lo que te va a exigir, ¿no? Que desde luego es mucho, porque aquí no hay nadie que no sepa jugar a esto. No, evidentemente, y un Ale Poro que cada temporada va más, ¿no? Estamos hablando antes de Víctor Arteaga por Estia Menorca, pero estamos hablando de Clevin Hanna. ¿Quién te iba a decir hace muy poquito ya que Clevin Hanna iba a jugar en el Ale Poro, ¿no? Sí, no bueno. Lo tomarías por loco al que te lo dijera, ¿no? Y lo vamos a tener el año que viene. Y es un lujo, es algo que yo creo que hay que poner... Que valorar muy con mucho entusiasmo, ¿no? Eso es bueno, que vengan buenos jugadores, bueno. Lo que pasa es que es más complicado todo, ¿no? Obviamente eso tiene que hacer que también el aficionado, ¿no? Se anime a hacerse socio de los clubes del Eporo, porque el espectáculo va a ser mucho mejor, está siendo cada temporada mejor que la anterior. Para equipos como Oviedo, obviamente, supone cada vez pues un reto mayor el competir en esta liga, sobre todo si los apoyos institucionales y de patrocinadores no van a más. Pero también pues se ponen en mayor valía el hecho de que Oviedo, un equipo con un pabellón como Pumarín, que ya hace temporadas que se ha quedado pequeño. Y qué bueno el pase que buscaba Horton, qué bien Sanz, balón a la esquina para... Mar Martí, de nuevo va a buscar Mar Martí frente a Jacobo Díaz. Pasos.
Pasos de salida de Marc Martí. Pasos de salida de Marc Martí. Vemos a Jacobo Díaz con una máscara en el rostro para protegerse de posibles golpes. Didac Cuevas, defendido por Duskak. Ya la tiene Cremo, la personal de Demetric. Del equipazo que hizo Estudiantes este año, ¿eh? Bueno, ya eso son ya palabras mayores, ¿no? Da la sensación en el caso de Estudiantes ya de que es un ascenso-desaparición, ¿no? Ahora si no puede ser esta temporada, pues veremos cómo queda el tema de Estudiantes, porque la verdad que la inversión económica de este año ha sido tremenda. Cuevas de tres, el triple que no va, el error ahora de Horton, que no estaba cerrando a su par, y la canasta de Cremo. Creo que también aquí en ahora empate a 23, quedan 7-13, creo que el OCB también le está costando físicamente mantener el nivel de intensidad del principio Burgos, del partido, porque claro, ahora llegan tiros más fáciles para Tizona, posiciones, rebotes que antes estaban cogiendo que ahora no se cogen, y me imagino que eso también, mantener el nivel de intensidad todo el tiempo, pues será algo que se irá cogiendo durante la pretemporada. Danduska, qué buenísimo el balón para Elisias. Grandísima la asistencia del esloveno. Gran partido de Duskak. Grandísima la asistencia del esloveno. 2-5, 2-3. Y Oviedo presionando a toda pista. Cuevas, ¡ay, qué pena! A punto de robar. Finalmente pitan falta. Vamos a ver, porque si es de Elisias. Sí, es la segunda. Bueno. Le ha gustado mucho a Javi esa falta. Está muy de acuerdo. 25-23 para Oviedo, Cremo. Madre mía, el golpe que se ha llevado, ¿eh? Uf. Esta sí fue. Y es la tercera de Elisa. Se va a tener que ir al banco. Va a volver Cosial esa pista. Dos tiros libres para Cremo. Bueno, eso que le está pasando a Hall, me imagino que es bueno que le pase ahora, porque le pasa a todos, ¿no? Los interiores, o casi todos los interiores que vienen que están conociendo esta liga, que se cargan de falta muy rápido, es algo habitual. Se lo decía Javi Rodríguez ahora, ¿no? A brazos arriba, no siempre se trata de buscar el tapón, y al igual que él, aprovechó el hecho de que no le conocieran para poner esos dos super tapones. Ahora que ya han visto de qué es capaz, los jugadores de Tizona van a amagar, claro. ¿No? Van a amagar siempre que estén cerca del aro, buscando que él salte para poder eludirlo, porque saben que si es capaz de cazarles en el timing, la gorra se la van a llevar sí o sí. Vuelve Stuckman. Stuckman, ¿no? La pronunciación correcta es Stuckman, ¿no? Tanner Stuckman, sí. Bueno, las pronunciaciones ya sabemos que aquí el que se las curra es Don Rubén. Es Don Rubén Rodríguez, el speaker del Alimer, que ha habido baloncesto. Otro que no descansa ni en pretemporada. Lovaco, que también entró a pista. Buen balón para Jorge, para Mike Sand. El rebote, buen rebote de Cosial. Se está dejando buenas cosas. Sí, pues el número 8, y vamos a ver lo que han pitado. Falta nada. Vamos a ver lo que han pitado. 25-24, 6-23 para acabar este. El cambio. Pero el cambio está mal en juego, ¿no? Sí, algo ha tenido que pasar para que los árbitros hayan parado el partido en plena acción. 25-24. 6-23. Uno arriba. El conjunto de Alimerca. Mike Sanz jugando con Tanner Stuckman. Hoy ahí a punto Duska, que se la tiene que jugar desde su casa. El triple que no va. Rebote para Cremo. Se puede poner por delante Burgos. Oviedo que ya está en bonus, ¿eh? A partir de ahora. A partir de la última falta de Hall Elisias. Didac Cuevas sobre el rol. Didac Cuevas. El triple del número 10, el triple que no va. La personal de Munford. No, de Stuckman sobre Munford. Munford, ¿no? Obvio que se está cargando de faltas, ¿eh? Vemos a la primera en este caso de Stuckman. Elisias tiene dos. Martí tiene dos. Y Horton tiene otras dos. Sí, muchas faltas. Sí, sí. Todavía quedan 14, quedan todavía 14 minutos son muchas faltas las que ha realizado Oviedo. Tiros para Munford, el primero dentro. Se puede poner por delante por primera vez, yo creo, ¿no? Sí, me parece Tizona que Burgos.
Jugador con pasaporte brasileño. Que anota, pues, efectivamente, se pone por delante Tizona, 25-26. Bueno. Balón para el esloveno Danduskak. Kosials. Creo que Oviedo no anotó ningún triple de momento, ¿no? No hemos anotado de tres todavía. Bien, ahora Sanz, que tiene buena mano. Ahí lo tienes. Ahí estamos. Ahí lo tienes. Voy a hacer lo que sea por desmentirme, ¿eh? O sea... Mikel Sanz anota para poner a Oviedo 2 arriba, 2-8, 2-6. Fueron buenos los indirectos para que recibiera solo. Ejecutó de manera fantástica. Cuevas, ese balón. Y otra falta personal, si es de Stugman, es la tercera, hay que tener mucho cuidado. Es la segunda de Stugman. Estamos teniendo problemas ahora adentro. Sí, muy grave, sí. Estamos teniendo problemas ahora adentro. Muy claro, se ha encontrado la forma de anotar con facilidad, sacar faltas, sacar cosas positivas. Se queja Stugman de esa falta, pero bueno, estas las pitan. Tiros para Arnau Parrado. De triste recuerdo para nuestro jugador Marc Martí. Y aunque bueno, son cosas que hay que olvidar ya, Marc Martí está recuperado y mostrando un grandísimo nivel, que es lo que todos queremos. Balón para Danduskak. Está también descansando bastante tiempo, supongo que también quiere llevar cuidado con él. No sé si a lo mejor te ha notado algo, algún... ¿Por qué? 8 segundos de posesión para cruzar media pista. Ha tardado Danduskak. Buena la defensa de Burgos. Y ahí Danduskak ha cometido el error que nunca puede cometer un base, y es dejar de botar antes de saber qué hacer con el balón. Y 28 iguales, 5-0-3 para acabar el segundo cuarto en Pumarín. Primer partido de esta pretemporada. Preparándonos para el curso. Qué buena ahora la defensa de Oviedo. Vamos a ver Kosials. Para Duska, qué bien. Duska, la falta clarísima. Podido ser un poquito más, incluso pedían antideportiva. Creo que en un amistoso no la pitan. No sé si en un partido oficial la pitarán, pero si en un partido oficial no la pitan, esto se hubiera puesto un poco más tenso, porque yo creo que fue clarísimo. Sí, sí, ha sido una falta dura de Eric Vila sobre Kosials. Tendrá dos tiros. Bueno. Se disculpa ahora, deportividad entre los dos jugadores. Eric Vila y Kosials. Estamos también viendo a Javi Rodríguez en estado puro, ¿no? Sí. Sabemos que es un entrenador de mucho carácter. Muy expresivo, además. Ya lo fue en las dos campañas, o en la campaña y media que lo tuvimos aquí en Pumarín como primer entrenador. Primer tiro que no entra de Kosials. Bueno, también podemos hablar un poco del cuerpo técnico que acompaña a Javi. Diego, es un cuerpo técnico asturiano. Diego García, creo que estuve hablando además con él el otro día, lo saqué en La Nueva España, en el periódico. Y Lesmes, que fue jugador del club en Liga EVA y en Le Plata. Nosotros que somos viejos del lugar nos acordamos de cuando Alex era una de las perlitas de la cantera del OCB. Un tirador excepcional. Bueno, el contraataque era de Oviedo. Duskak, Lobaco. Duskak, de nuevo Kosials. Bien Kosials en ese primer paso. Saca otra falta personal ahora de Seoane. Pues nos está disgustando, ni mucho menos Kosials, sobre todo porque le vemos con muchísima intensidad, con un muy buen primer paso, anticipando el movimiento del defensor para irse hacia adentro. Lo que se llama ahora recibir en movimiento para romper el timing del defensor. Y muy bien Kosials. Es la tercera del número 35 de Seoane, jugador de Tizona Burgos, jugador de 2-0-1. Y tiros libres para Kosials. Primero dentro. A ver, sí. 30-28, 4-30 para, o 4-29 concretamente para acabar el primer tiempo. Y bueno, el segundo, vale la canasta, vale. Y van a ser dos, tienen que ser dos, yo creo. ¿No? Jugada de tres puntos por... No, han dado uno nada más, me parece. Dicen que... Bueno. Han dado uno. Será así, ellos conocen mejor el reglamento.
Bueno, se ha quedado la jugada ahí dudosa. Vamos a ver si es que le dan otro tiro. No, finalmente va a sacar Burgos. Están ahí los jugadores del Oviedo Baloncesto. Había un poco de confusión. Volvió a entrar Jorge Arias en cancha y el este chaval que no me he quedado con el nombre, el número 11. Nuestro interior. Un equipo un poco extraño ahora. Arias con Cremo, ahí se aprovecha Cremo de... De la baja y está un poco despistado ahí Jorge. Perdió un poco la visión del balón, yo creo. Miquel San, 31-30. Sigue ganando Alimerca, Oviedo Baloncesto. Qué buena la defensa ahora sobre Duskak. No le han dejado recibir Sani Sampara, el bosnio. Sampara, que ya jugará en Palencia, que también cantera del Real Madrid. El triple de Sanz es el segundo triple. Triple de Miquel Sanz. 34-30, Oviedo. Importante, muy importante que entre y vayan llegando estos tiros, porque le van a dar luego muchas más opciones, ¿no? A Sampara. Por dentro, ¿no? Sampara, este chaval... Sí, bosnio... Hubo un momento... Ya ni me acuerdo cuándo. El tiro de Sampara que no toca ni el aro. Verdad que sus últimas campañas en Leporo no fueron buenas. De hecho, en Palencia apenas contó con minutos de nivel. Yo me acuerdo de aquella eliminatoria en la que Palencia nos levantó un 2-0. Sampara era el segundo base de aquel equipo. Finalmente, en los partidos decisivos de la eliminatoria, el entrenador de Palencia lo relegó a tercer puesto de base utilizando escoltas en vez de él en el puesto de uno. Canasta y tiempo muerto de Diego Campo. 36-32. Bien Cosial rompiendo a su defensor otra vez más desde fuera hacia adentro. Que Campana pudo ser jugador de OCB, en su día, sí. Sí, bueno, obviamente en la agenda del OCB sabemos que han pasado muchos jugadores, alguno claro. De los que más veces se ha escapado de venir a Oviedo, finalmente ha llegado esta temporada. Sí, Josep Pérez, querido Josep Pérez, que Almansa nos privó de tener aquí, antes. Y finalmente está aquí, la bomba Pérez, a mí de reconocer jugador de la cantera del Barcelona. Otro jugador con ojito al porcentaje de triples de Josep Pérez en su carrera, 37% en tiros de tres. Otro jugador con un tiro de tres más que reconocido, Josep Pérez. A mí me parece un jugadorazo, no sé la razón por la que su carrera a lo mejor no ha ido a cotas mayores, pero bueno, en Granada estuvo dos temporadas y fue fichado como estrella, siendo Granada un aspirante al ascenso, y es un jugador. Ha pasado que por Palencia, ha pasado por Lleida. Toda la vida, y a mí me encanta. A mí me encanta porque tiene, aparte de su fiabilidad en el lanzamiento, es un jugador que hace jugar a los compañeros, que tiene visión, es un jugador muy completo. Es un jugador muy de Javi Rodríguez. Javi Rodríguez siempre apuesta para la posición de uno, por jugadores que puedan ejercer las dos posiciones, tanto la de uno como la de dos, que tengan anotación y no solo dirección, que sean amenazas desde el exterior para obligar a la defensa a tomar un tipo de defensas que faciliten a partir de ahí generar superioridades en el ataque. Y es un jugador, ya digo, muy del estilo de Javi Rodríguez en esas posiciones de 1-2 que tanto le gustan a él. Hoy no podemos disfrutar de ver en la pista porque ya, como hemos dicho, debe de tener algún problema físico, pero no, sin duda alguna disfrutaremos mucho de él esta temporada. No debe ser nada grave lo de Josep, porque no se le ve con ningún vendaje excesivamente llamativo, me imagino. Sampara de tres. Sampara es el segundo tiro que se tira. No tiene problema en lanzar. Se lanzó un tiro que no tocó ni el aro. Ahora otro triple que se queda corto. Sani Sampara, el bosnio, jugando. Qué buena la defensa. Pues yo creo que había sido una buena defensa, aunque finalmente levanta los brazos Miquel Sanz. Personal sobre Arnau Parrado, jugador de la cantera de la Peña. Otro jugador de esos tantísimos que saca la cantera de la Peña, que parecía que su futuro estaba más arriba. De momento está aquí. Jugador grande, con capacidad de tiro de exterior, con buen bote, con buen primer paso, capaz de jugar de fuera hacia adentro. Todos esos jugadores jóvenes con esa proyección de la que hablamos ahora mismo,
siempre lo fue el Aleporo esa categoría, ¿no? Pero ahora mismo, si consiguen destacar en un Aleporo de este nivel, van a estar mucho más cerca de dar el paso, que yo creo que casi todos quieren, que jugar en la ACB. Pero ahora mismo el paso entre el Aleporo y ACB, evidentemente, sigue siendo grande, ¿no? No vamos a decir que el Aleporo está ni mucho. Ojo al triple de Demetric Horton, el triple que no entró, el rebote para Cande. Para el congoleño ya está subiendo la bola Gerard Llofresa. Pero se va cortando ese paso, ¿no? Porque Llofresa, sí, buen balón a la esquina. Parrado de tres, triple de Parrado. Parrado lo se que decíamos. De nuevo Burgos por delante. Tiempo 30, muerto de Javi Rodríguez. 3-6, 3-7 para Burgos. 5 puntos de Parrado. Hablábamos, capaz de tirar de tres, capaz de jugar de fuera adentro. Arnau Parrado, jugador de 2-0-3. Temporada pasada en Alicante, si no recuerdo mal. Bueno, un poco de rock para volver a coger y cargar pilas el Alimerca Oviedo Baloncesto. Quedan 2-0-4 para acabar este segundo cuarto. En Pumarín os lo cuenta Vinx TV. Hoy lo podéis ver, seguir a través de YouTube. En YouTube también, ¿no? Para, sí. Hasta para parte del el padre de Tanner Stagman. Sí. Tanner Stagman, que me parece que en uno de sus perfiles también hablaba que uno de los jugadores en los que más se había fijado en su momento era en Billy Laimbeer. Para los que somos unos clásicos, sí, eso es decir muchísimo. Sí, eso es decir muchísimo. Guerrero, ¿no? Sí, Guerrero. Vamos a dejarlo en Guerrero, ¿no? Sí, porque ahora. Porque juega no, y por, no, y porque ahora aquellas cosas que sí, se permitían antes, ahora ya no se permiten, ¿no? No, y ahora mismo esas cosas serían. Por eso. Sería, no sería cuestión de árbitro, sino de la Guardia Civil. Sí, no, no, bueno, seguramente pero no te llevarían a un banquillo de una cancha de baloncesto, ¿no? Pero sí, eso sí lo he oído, ¿no? Que es un tipo que le gusta, ¿no? Ese perfil, ese ¿no? Baloncesto, ¿no? Ese, no, y bueno, hay que. Y es bueno, ¿eh? Y que Billy Laimbeer, aparte de la imagen que obviamente se tiene de él, ¿no? De jugador duro y demás, era un tío con un enorme talento para lanzar de tres y un enorme reboteador, ¿eh? O sea que. Nos queremos quedar con esa parte. Sí, ¿no? Sí. Uy, vemos ahora una. No está sangrando, ¿no? Parrado en la rodilla. Tiene una mancha roja. Supongo que entendemos que será de algún tipo de producto que le. O será una de esas. Qué bien Parrado, qué bien Parrado. Sacando el balón al lado contrario. Lanzamiento de tres de Seoane, ¿no? El rebote de Cosial. Se lo queda Javi Arias. Jorge Arias, perdón. Ya la tiene Mikel Sanz. Se queda sin bote. El ex de Iraurgi, el ex de Alega Cantabria, también pasó por GBC. Le acaban de agarrar de la camiseta a Demetric Horton. Aún así anota Demetric Horton. Horton que ya está en 4 puntos. 10 puntos de Mikel Sanz, muy bien. Moviendo Sampara para Gerard Llofresa. Llofresa, madre mía, qué talento. El pase, la personal buena falta del número 11 del Alimerca Oviedo Baloncesto. Buena falta ahí. Evitando la canasta fácil. Drame, personal de Drame. Antes dije yo Tane. No, Drame. Drame, el número 11. Va a haber más cambios. Vuelve a Jacobo Díaz en Tizona Burgos. Se va Mikel Sanz, vuelve Stukman. Bueno, de nuevo Stukman ahora ocupará esa posición de 4-5, que entre él y Kosials cualquiera de los dos puede ejercer esa posición. Más seguramente es Tanner. También Burgos está con dos jugadores que no son 5, ni mucho menos. Como son Cande y Jacobo Díaz. Y bueno, mucho físico también Burgos, porque en esa posición de tres también está Arnau Parrado con esos 2-0-3. Bueno, ahí vemos a Drame con la bola, defendido por Jacobo Díaz. Balón para Demetric, defendido por Gerard Llofresa. Demetric buscando su lado izquierdo, la personal le va a caer a Llofresa, tendrá tiros Demetric. Está muy intenso Burgos, está muy intenso. Y
siempre Diego Campo, un tío deportivísimo. Acaba de decirlo a Gerard Llofresa que ni mu, a los árbitros ni mu, ni una sola protesta. Es un grandísimo entrenador de formación, quizás no tan valorado como primer entrenador al máximo nivel, pese que, como hablamos antes, ha tenido experiencias más que interesantes. Primer entrenador del Joventut de Badalona, primer entrenador en Murcia, donde ahí quizás ya no tuvo tanta suerte, y aquel ascenso con Manresa, cogiendo al equipo justo en el comienzo del playoff de ascenso. Destituyeron al técnico de Manresa por unas declaraciones sobre la afición en el último partido de Liga Regular. Y fuera. Diego Campo cogió al equipo justo para iniciar el playoff. Sufrió mucho para eliminar a Coruña en cuartos de final, pero finalmente terminó logrando el ascenso. Balón se le escapa a Stuckman. Y creo que bueno, ese ascenso, desde ese ascenso sigue Manresa en ACB, efectivamente. ¿No? Luego no Diego, Campo, bajar, ¿no? Diego Campo recibió una oferta de la cantera del Barcelona, por la que seguramente cobraba o cobraría más incluso de lo que cobraría siendo primer entrenador de Manresa en ACB, y decidió marcharse a Barcelona. Y bueno, me parece que de aquella ya no sé si fue Pedro Martínez quien cogió al equipo manresano, ¿no? Bueno, 40-39, uno arriba para el conjunto Carballón, un primer tiempo de bastantes puntos, 40 puntos ya Oviedo, porcentajes no están siendo buenos, sobre todo de tres, pero buen ritmo de Oviedo, ¿no? Muchos cambios también, Javi le gusta cambiar mucho durante el partido para mantener la intensidad. Yo creo que la idea suya es mantener siempre esa intensidad, sobre todo en defensa, ¿no? De estar muy encima del base, ¿no? No dejar tiros. Sampara jugando para Arnau, que bien Arnau. La acción que no entra, buen rebote. Tiro de Cosials, no entró. Final del segundo cuarto aquí en Pumarín. 40-39 para la Limerca Oviedo Baloncesto en este partido frente a Tizona de Burgos, primer partido de pretemporada. Os lo estamos contando aquí en Binks. Cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.
Clínica Dental Naves. Somos especialistas en todo tipo de tratamiento dental para niños y adultos. Odontología en general, implantes, prótesis dentales, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, blanqueamientos. Nos puedes encontrar en calle Adelantado de la Florida 1, Oviedo, o en el teléfono 984-189857. Clínica Dental Naves, a la vanguardia de la odontología. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en 6 meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a La Zalia, 985 30 8570 o gruporiestra.es. Somos 501 y somos tu agencia de publicidad tanto online como offline. ¿Necesitas una página web, una tienda online, un posicionamiento de marca, una renovación de tu imagen corporativa, una gestión integral de tus redes sociales, un anuncio en prensa, radio o televisión, una valla publicitaria, una campaña de mailing? Nos adaptamos a tus necesidades y hacemos un marketing para todos combinando lo tradicional con lo digital. Somos 501 y somos tu empresa de eventos. ¿Tienes un evento y necesitas una gestión integral del mismo? Te ofrecemos la ejecución llave en mano, catering, iluminación, mobiliario, música en directo, DJ, animación infantil, castillos hinchables y un largo etcétera de propuestas para hacer de tu celebración un acontecimiento único. Visita nuestra web www.501.es o contacta con nosotros en el 606 38 23 67. La publicidad de tu negocio y la gestión de tus eventos, nuestro trabajo. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 oscarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. La Finca Sidrería Agrobar, emplazada en Gascona, el Boulevard de la Sidra. Es un bar donde tradición e innovación se unen en una perfecta simbiosis con el ánimo de destacar lo más importante de cualquier plato o bebida, el productor. Encuéntranos en la calle Gascona 4 Bajo o en el teléfono 985 218 234. La Finca, tu mejor elección de sidrería en Oviedo. Niña, a ver, ¿de dónde sacas la gracia? Autoclub Avilés, 24 horas, 365 días, todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios, taller colaborador con Mapfre, Verti y Línea Directa. Pre-ITV, descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés, Avenida de Lugo 135, experiencia desde 1984. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad en fabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli.
Tace Automotor, taller y lavado de vehículos a mano, Best Drive Grupo, neumáticos de todas las marcas, aceite, alineación, baterías, frenos, suspensiones, escapes, mecánica en general y diagnosis. AJC Automotor, en calle José Cueto número 58, Avilés. Teléfono 985-510410. Horario de taller de 9 a 2 y de 3 y media a 7 y media de la tarde de lunes a viernes. Y el horario lavado de vehículos durante toda la semana. ¡Os esperamos!
CAC precisamente, con Lobaco, con Drame, ese jugador que está ayudando en esta pretemporada, con Jole Lisias y con Tanner Stuckman. Saludos para su padre si nos está viendo. Y ya con la bola Tizona. Me dicen mis informadores que el padre vendrá para la época de Navidad, ¿eh? Habrá que recibirlo. Me acuerdo los años en que la madre de Víctor Pérez venía con gran parte de la familia a ver a Víctor. Hablo de los primeros años, de Víctor Pérez sobre todo. Yo la conocí, sí. Bueno, ya la tiene Dan Duskak. Segundo ataque de Oviedo Baloncesto en este segundo tiempo. Stuckman para Dan Duskak. Duskak, que bien se va hacia el aro. Ha habido falta, yo creo que lo han empujado falta, clarísimo. Vamos. El triple de Drame. Buen triple de Drame. Y justo, ¿no? Por la falta que no le habían pitado, que yo creo que fue evidente. Sí, yo creo que el empujón ha sido claro. Vemos a Jacobo Díaz ahora defendido por Stuckman, Cremo, Seoane, jugando por fuera Burgos. Este año que tendremos dos desplazamientos a Burgos. Como ya pasara hace dos temporadas, ¿no? Porque en aquella ocasión San Pablo no había descendido todavía. Dos equipos de Burgos, los dos con dos muy buenas plantillas. Obviamente la de San Pablo, pues... Un nivel por encima, ¿no? Un nivel por encima de casi todas, salvo la de Estudiantes. Pero sí, esta también de Tizona, como vemos, un equipo más que interesante para esta liga. Lo destacabas tú, un jugador muy interesante. Qué buena ahora la acción de Cremo, la canasta de Cremo, el americano. 43-41, todo el partido. Dos arriba Oviedo. Salvo el principio, ¿no? Que Oviedo salió con un poco más de energía que Burgos y cogió algo de renta en el marcador. Ahora todo el rato el partido es un marcador muy corto y se avecina partido. Yo creo que se va a decidir por poco y me parece interesante también, porque yo creo que lo que hay que aprender en esta pretemporada es a competir también, ¿no? El triple de Dan Duskak, lástima, porque era un triple bien liberado tras un flare, un bloqueo flare. Y Cremo, qué bien se ha posicionado ahora, pita anticipándose falta. Por dónde iba a salir con el bote Cremo. Se ha jugado el ataque, de hecho Duskak que pide ese ataque porque ha adivinado perfectamente por dónde iba a salir el jugador americano. Estaba al límite, yo creo que puede ser que Dan estuviera en movimiento y por eso yo creo que ha pitado la falta en defensa, pero buena acción defensiva, se puede permitir esta falta, sobre todo porque estaba cerca de robar y bueno, son riesgos que se pueden tomar. 43-43, bombita sencilla. De Seoane para empatar el partido. Faltan 8 minutos para acabar. Duskak. De nuevo ha habido dos faltas. Yo creo que primero ya había habido falta sobre Duskak. Y bueno. Se queja Dan de alguna falta de entendimiento con el compañero. A faltas de Jacobo Díaz. Presionar a la salida del balón, algo. La segunda y otra falta. Hombre, ahora sobre Drame. Ha empezado Burgos muy fuerte, muy duro. Está confundiéndola un poco ahora mismo con precipitación. Ya hablábamos de aquella falta clara. Falta gratis, ¿no? Estas que están cometiendo ahora. Ya hablábamos antes de aquella falta sobre Duskak que no pitaron. Sigue con ese nivel de intensidad y de dureza Burgos. Drame, si no ha cometido pasos. Puede que los haya cometido. Elisias. Otra falta. Bien, ahora la personal de Vila. Valiente Hall ahí yendo a canasta cuando no tenía mucho más que hacer y sacando petróleo, ¿no? Porque lo normal hubiera sido un mal tiro. No veía yo muy claro ahí el ataque, pero por lo menos fue valiente y sacó esa falta personal. Se va. Seoane, entra Mumford. Bueno, ahora vamos a responder a otra pregunta que siempre nos hacemos cada temporada, nueva temporada. ¿Cómo tiran libres nuestros interiores, no? Sí, bueno, el primero dentro de Jole Lisias. Hal, vamos a quedarnos con Hal, que es como lo pronuncia el speaker y es el que se curra. Bueno, dos de dos, ¿eh? Es el que se curra ese tipo de situaciones. Muy buena la mano ahora de Lisias. Bien Duskak, bien. Y la va a ganar Elisias. Bien Oviedo, la luchó y se la llevó. Bueno el balón, ahora no era ni para Drame ni para Tanner. Vaya golpe que se ha llevado. Pero Tanner. Bien. Aplaude Javi esta acción. Sí, porque buscó acción rápida. La acción rápida y a Javi esto le gusta. Sorprender, tomar riesgo, pero el premio que puedes conseguir una canasta fácil y ahora volver a defender, ¿no? Tienes posición de defensa y a intentarlo. Además tienes que premiar al pívot que, como en este caso... Tanner, pues se ha echado ese carrerón
para... Se pone de nuevo por delante Burgos. Para... ese esfuerzo para adelantar al resto, ¿no? Buena la presión de Burgos. Stuckman, el tirito de dos. Buena la mano de Stanner Stuckman. 47-46 para Oviedo. 7-0-7. De nuevo Cremo. Qué buena la defensa de Lisias. Cómo intimida a Lisias. Obligó a Cremo a dejar una bandeja muy lejos del aro. Yo no sé si fue falta en ataque, pero... De nuevo Cremo entrando muy fuerte, llevándose todo lo que había por delante. En este caso no le han pitado tampoco falta. Duskak. Mucha Duskak. Importancia de Duskak en el juego, ¿eh? Duskak, qué bueno, qué el pase para Lisias. Lisias de dos. Pero bueno, buen tiro. Tiene buena mano, sí. Tiene muñequita. 47-46, uno arriba Oviedo. Eric Vila. Ahí tiene muchos más kilos que Stuckman. De nuevo quieren buscar a Vila ya más cerca del aro. ¡Y qué bien Lisias! En la ayuda. A puntito de llegar al tapón. ¡Jole, Lisias! Pero canastón de talento, sí. También en interior, de Vila. Va a volver Martí a pista. También tirador, también Demetric Horton. Muchos minutos Martí sin entrar en cancha, ¿eh? Qué bien Duskak, caí sí, el pase, enhorabuena. Ojo al 3 para 2, 4 para 2. Vila con Lisias. Qué bien Vila, qué listo es. Aún así ha fallado. Y va a haber lucha. Va a haber lucha. Uf, Stuckman. Se le ha quedado mirando a Munford. Sí, vamos a tener diversión. Tiempo muerto, no. Cambios en Oviedo. Vuelve Martí. Lo que hablábamos, vuelve tirador, vuelve Demetric Horton. Pensaba, no, efectivamente, balón para Burgos. La flecha de posición marca hacia... Y a ver ahora con los cambios que nos encontramos. Ayoce, jugando para Cremo. Ya la tiene Munford de nuevo arma el tiro rápido, no entra, lástima el rebote. Largo. Horton, qué bien Munford, canasta. Ahí de nuevo hemos estado... Uy, el pase de Horton malísimo ahora. Pérdida de balón. Oviedo ha empezado con bastantes pérdidas de balón en este comienzo. Cian a poste bajo con Martí. Jugando para Munford. De nuevo Munford de tres. El tiro que no toca ni el aro. Bueno, está Munford crecidito, ¿eh? Aunque no sí, muy acertado está. En el tiro de tres. Metió el primero que lanzó en este cuarto. Distancia de tres puntos. 47-50 de Tizona. Yo creo que es de las más grandes que ha tenido Burgos. Ahora buen momento de juego de Tizona. Muy intenso en defensa. Le están dificultando. Le van a pitar 5 segundos, Oviedo. Están dificultando, ¿no? Muchísimo el movimiento. A... Buena la defensa de Burgos, ¿eh? Ahora la personal. La cuarta está en bonus ya. Ahora Burgos ya. Arriesga. Con esta de Ayoce Alonso. Acostando. A cometer faltas personales, pero cortando todo el juego, ¿no? Todo el ritmo de Oviedo lo están cortando por completo. Está un poco deslavazado ahora Oviedo. También ha salido fuera Danduska, que era un poco el faro del equipo. Y ahora con tirador tienen que recomponerse un poco para encontrar mejores lanzamientos. Balón para Demetric. Bien Demetric, haciéndose sitio. No encuentra a nadie, tiene que sacar para Martí. De nuevo Demetric, está solo, ahí el error de Burgos. Lo tienes que castigar, Demetric. Había habido un error de comunicación en Burgos. Se había quedado solo Demetric Horton. Eso no lo puedes perdonar. Sí. Amigo Demetric, 47-50, 5-11 para acabar el... tercer cuarto. Bueno, me imagino que no... Espero, ¿no? Que no sean muchos los tiros de este tipo que falle Demetric, porque debería ser un lanzamiento de alto porcentaje para él, ¿no? Solo en la línea de tres. Pero bueno, también a veces cuando más espacio te dan es cuando más te lo piensas, ¿no? Subiendo la bola Didac Cuevas, defendido por tirador. Ahí Parrado con Cosials, buena la defensa, Munford que no se lo piensa, vaya pedrada de Munford. Nos están ganando el rebote ofensivo también, balón para Jofresa. Ya sabemos que este necesita muy poco Cuevas, a punto de anotar Didac Cuevas, buena defensa de Oviedo, lástima el rebote ofensivo. Horton, bien Horton, hay que castigar que están en bonus, hay que castigar que ahora Burgos está en bonus. Y quedan todavía 4 minutos y medio. Otra pérdida de balón de Oviedo. Son muchas pérdidas de balón de Oviedo en este tercer cuarto. Y sobre todo hay que aprovechar. Ha habido pasos, yo creo, ahí de Parrado. En esa recepción, Cuevas. Cuevas es muy de forzar este tipo de jugadas. Ha sacado petróleo de Cuevas de una acción en la que parecía que
nada bueno podía salir. Hay que aprovechar que desperdiciar 47-50 como la de Lobaco o como la de Metric, que son puntos, pues sobre todo la de Lobaco, ¿no? Que estaba muy cerca del aro, hay que afinar ahí el gatillo. Javi Rodríguez hablando con Alex Tirador. Al Tirador también le cuesta, ¿no? Es normal. Viene de. Sí, el cambio de. Eva, jugar en Eva, y aquí estamos hablando de otra historia, ¿no? Y es lo que le va a dar este año, el poder verse en esta tesitura, ¿no? Y ir a poco a poco adaptándose a este. A este nivel físico, sobre todo. ¿No? Que eso endurece, ¿no? Tiros para Didac Cuevas, muy buen tirador de tiros libres, número 88, ese número ya no me mola tanto. Eso no mola tanto. ¿No? Las razones ya os las supondréis, ¿no? Supongo que será casualidad, ¿no? Que Didac haya elegido ese número. 47-51, 4 arriba. Balón para Limerca, Oviedo Baloncesto. Tío, el tirador tiene muy buen ejemplo en el que en fijarse. Javi Rodríguez, sí. Bueno, sí, pero me refería de trayectoria que está entrenando con el OCB. A personal, ¿no? Son tiros. Alonso Meana, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De que con trabajo y estando en esa posibilidad de estar en un EVA y un Oro, precisamente con Javi Rodríguez. Sí. Bueno, y con Carles. Con Carles. Fue con Carles. El debut fue con Carles, sí. Y de métrica nota. De Alonso saliéndose en la Liga EVA y jugando a muy buen nivel en Oro, creo que es el ejemplo de lo que tendría que ser su año perfecto, ¿no? En el OCB. Falla el segundo Horton, hablabas de los tiros libres. Está claro que Demetric tiene que ser un jugador fiable desde esa línea, aunque ahora haya fallado uno de los dos. Parrado, balón para Didac. Didac, bombita, qué bien lo busca eso Didac, aunque no ha entrado afortunadamente. 4-8-5-1, Oviedo. Vamos, tirador, quiero verte. Ahí estás. Buena acción de tirador. Lobaco, Demetric. Creo que Lobaco debió haber tirado ahí. Incluso también Demetric. Bien, Martí. Ha tenido que ser el capitán. El Capi. Cuando nadie se atrevía. Nadie la quería. El Capi mete triples, ¿eh? Y es importante que él tenga confianza ahí. En 7 puntos ya para Mar Martí. Metió los 4 primeros del partido. Ojo a Didac, que bien el step back. Aunque el triple no entra y bien bloqueado por Koscielny, el rebote coge Demetric, sí. Es un jugador alto. Demetric. Y es importante eso también. Horton, 1.96. Balón. Bien, ahora tirador, bien tirador. Y lástima. Bien la iniciativa. La falta clara. Buena falta. Sí, bueno, vamos a ver si no se ha mancado demasiado Gerard Jofres. O sea, no. Hay golpe en la rodilla. Creo que no, que ha sido más que el dolor de chocar rodilla contra rodilla. La tercera de Oviedo. Vuelve 51-51. Vuelve Mikel Sanz a pista. Buenos minutos de Mikel Sanz, sobre todo en el segundo cuarto, con 2 triples. Se ha ido Raúl Lobaco. Por cierto, hablando antes que hablábamos de Alonso, felicitarle por su fichaje por Zornocha. Me parece un gran club para Alonso y estoy convencido de que lo va a hacer fenomenal. Yo creo que es un jugador top en Les Plata y lo va a demostrar seguro. Zornoza, que hizo una grandísima campaña el año pasado, estuvo muy cerquita. Ojo a Gerard Jofresa, Jofresa, qué capacidad para levantar el tiro tiene Gerard Jofresa, Le aguantó hasta 2 saltos de defensores y aún así fue capaz de levantarse. Ha sido de 2 de todas maneras la canasta de Jofresa. A personal de Didac Cuevas, tiros libres para tirador, bien Oviedo. Tiene que aprovechar. Pagando Tizona, ¿no? La intensidad del principio, la cantidad de faltas personales que cometieron, que ahora, bueno, están entregando tiros libres muy fácil, ¿no? Tiros libres para Alex Tirador. El primero dentro. Primer punto de Tirador con el. Ya va con el segundo y se ha quedado muy corto muy el rebote corto. Para Tirador. Bueno, rebote fue tan corto que. Sí, que se lo llevó él. Lo sorprendió a Tizona. Demetric Horton. A ver, Tizona. A ver, Horton. Ha rompido ahora Horton. La personal de Stuckman en ataque, en el rebote. Sobre Didac Cuevas. Pues van a ser. Van a ser tiros, deberían de ser tiros, ¿no? Deben de ser tiros porque es la quinta. ¿Fue antes del rebote o no? No, van a ser tiros. Tienen que ser tiros, es en el rebote.
no es una falta de ataque, sino una falta en el rebote. Sí, sí, no, fue en el propio rebote. 52-53, 2:26 para acabar el tercer cuarto. Ganando de uno, Tizona Burgos, tiros para Didac Cuevas. Sí, este tipo de acciones son de errores muy de pretemporada, ¿no? Esta falta ahí... No, base de 1.85, Didac Cuevas. Anota los dos. De nuevo tres arriba. La máxima de Burgos creo que fue de 5. Subiendo la bola Alex. Buen balón. Falta clara. Otros dos tiros para Oviedo. Está castigando bien. Ahora Oviedo la intensidad de Burgos. Se queja Ocampo. No sé si se queja del arbitraje o de sus propios jugadores que están metiendo demasiado las manos. Y vuelve a pista Duskak también. Bueno, Oviedo que continúan partido. Hay que decir, estamos fallones en los tiros libres. Desde que te dio por hablar de ello, metió Jole Lisias aquellos dos. Todo y... lo que es el interior, ¿eh? Y ahí nos hemos quedado. El segundo, Mikel Sanz. 53-55. A favor de Oviedo hay que decir que Burgos ha venido con todo lo que tiene. Jofresa tiene calidad, aunque ahora ha fallado Gerard Jofresa. Y ya la tiene Demetric Horton. Ahí Demetric. Stuntman que se tira al suelo. El balón será para Burgos. Otra pérdida de balón de Oviedo en este cuarto. Eso sí que son cosas que a Javi no le gustan. Balón ahí ya ha ganado la posición. Otra gorra de Lisias. Otro por aquí no. Bien Demetric. Esto tiene que acabar en canasta. Es un 3 para 2. Ha habido falta sobre Jolo Elisias, dos tiros libres para nuestro mejor lanzador de tiros libres. ¿Y cómo en el día de hoy? Lanzador, ¿eh? Sí. Tres tapones ya, Jolo Elisias. Y, ¿eh? Y ahí saltó muy arriba. Jolo Elisias, tercer tapón en el día de hoy. Y además de los tapones, los tiros cambiados. Antes veíamos una penetración de Cremon en la que simplemente la lanzaba hacia arriba en cuanto veía a Jolo Elisias delante. Era más importante que no te sumaran otro tapón en contra que el hecho de meter canasta en ese momento. Muy similar, a Clevon. Sí, sí. Físicamente, sí. O sea, de aspecto no se parece en nada, digamos. Y pero... quizás un poco más fino. Más fino. Más, ¿no?, delgado Clevon Brown, pero. Pero. Un tipo de juego muy similar, ¿no? En condiciones, muy... sí, muy, muy parecidas. Sí, es verdad que a Clevon Brown le vimos ser capaz incluso de anotar de tres en ese, sí. De momento en ese. En ese aspecto a Jolo Elisias no hemos podido verle, pero yo sí sé que tiene ese tipo de lanzamiento, porque en la universidad así era capaz de hacerlo en ocasiones. Y... pero muy impacto positivo el de Jolo, ¿eh? Anota Jolo Elisias. El mejor tirador de libre desde luego. Oviedo que puede empatar el partido a falta de 1:36. 54-55 y va con el segundo tiro libre. Jale Elisias, el segundo también dentro. No lo hemos estropeado con nuestro comentario en esta ocasión. 55-55. Está superándolo todo, ¿eh? Joder. Minuto y medio para acabar este tercer cuarto. Sampara, balón a la esquina, pase. Buen pase. Parrado de tres, triplazo de Arnau Parrado. Muy bien jugado ahora por parte de Tizona. Pase espectacular de Sampara. Y, ¿no? Ese balón invirtiendo ahí, bien Mikel Sanz ahí con Sampara. Que bien jugado por Oviedo, lástima. No. Yo creo que ha habido falta clara de Cande sobre Dan Duskak, que se saca un canastón tremendo a la remanguillé. Dan Duskak, el esloveno, dejando también detalles más que interesantes. Burgos cargándose muchísimo de faltas. En este tercer cuarto vemos a un jugador con cuatro, Seoane. Ahora pasó antes a Oviedo, ahora está pasando a muchas faltas en general de los dos equipos. Cande también se va a tres faltas. Tres faltas también tiene Mumford. Tres faltas también tiene el número 55 Jofresa. Y otras tres tiene Didac Cuevas. Duskak. Anota Dan Duskak. Se pone por... bueno, empate al partido. No, debería ponerse Oviedo por... no, sí, había metido un triple Parrado. Es verdad, empata 58. 1-0-2. Sampara, Bosnio contra Esloveno. Quiere decir que Oviedo nunca había tenido...
Ha fallado Sampara, madre mía, Sampara. Muy cerca. Oviedo nunca había tenido un jugador esloveno en sus filas. Este es el primero. Ya solo nos falta un macedonio para tener todas las repúblicas de la ex Yugoslavia. Balón para Elisias, el haitiano, fantástico. Juan Elisias, tiempo Hall muerto Elisias. De Diego Campo. Qué buen movimiento de Juan Elisias. Qué bueno el timing entre Dan Duskak y Juan Elisias. No se trata de hacerlo rápido, sino de hacerlo justo a tiempo, como diría Henry Ford, ¿no? Fue el del justo a tiempo. Just in time. Muy interesante, lo de Elisias, ¿eh? Sí, la verdad que está dejando muy buenas maneras Hall Elisias. Es un jugador que juega muy fuerte por arriba, con capacidad de intimidación de taponar, pero que también estamos viendo que tiene buenos movimientos, que es capaz de hacer este tipo de canastas, driblando. Tiene buenos tiros libres, que lo estábamos diciendo un poco en broma, pero no lo es en un jugador interior que puede sacar muchas faltas personales en un partido, que sea seguro en el tiro libre es algo importante. Me está gustando bastante él, me está gustando Duskak. Bueno, detalles. No, y importante Juan Elisias en este cuarto, no ha vuelto a cometer falta, ha sabido protegerse, ha estado listo ahí. Ha entendido los errores que cometió antes, que le cortaron las faltas y ha sabido corregir, que es de lo que se trata también en pretemporada, ¿no? Ir corrigiendo cosas. 60-58, buena anotación de nuevo. Oviedo va a estar en 20 o por encima de los 20 puntos también en este tercer cuarto. Encontrando vías de anotación pues a través de varios jugadores. 11 puntos tiene. Estaba mirando, 15 puntos eran Burgos. El Arnau Parrado, ¿no? En Oviedo muy repartido, 11 puntos del número 14 de Mikel Sanz, yo creo. De Mikel Sanz. Y luego, pues, el resto luego 8 muy 34. Repartidos. 9 también de Duskak. Muy repartido en Oviedo. Importante para que el rival no pueda poner el foco en ningún jugador en especial, ¿no? El triple de Jofresa. También valiente como pocos Gerard Jofresa. Aunque el enfado de Diego Campo de nuevo, pues, brutal. Sí. Este triple había sido muy lejano. Tiene punto, pero bueno, también es un jugador que llega a la categoría, ¿no? Vamos a ver lo que han pitado ahora. Se le escapó una bota al bueno de Tanner Stuckman. Digo que bueno, Jofresa es un caso como Lobaco, como el propio Dan Duskak, ¿no? Que vienen de dinámica de Les Plata y que tienen que ir adaptándose, ¿no? Al subidón que supone esta categoría, ¿no? La Leport. Ahora al pie de Sani Sampara. Talento parece que tiene, buena mano y viene a hacerlo muy bien en Plata, porque si no estaría ahora mismo aquí. Pues al banquillo y ofrece. No sí. Ha tardado mucho Diego Campo en sustituirlo por Mumford. Por Mumford para la última defensa de este tercer cuarto. Vamos a ver en ese mismatch. Sanz en el tiro de tres. Bueno, el pelea Juan Elisias, saca la falta. Saca la falta Juan Elisias, tendrá dos tiros. Sobre bien, la bocina cargó muy bien Oviedo con Tanner Stuckman y Juan Elisias. Muy bien, Juan Elisias. Stuckman la palmeó contra el aro, Elisias se hizo con el balón. Y tendrá dos tiros libres más, está en 4 de 4 de momento Juan Elisias. No quiero estropearlo, pero vamos a ver si mete otros dos. No veo necesario, ¿no? Que se queden al rebote, ¿no? Porque yo creo que el cuarto. Sí, bueno, ¿no? Quedan dos, dos décimas. Sí, pero bueno, dos décimas. No hay opción de rebote. No hay opción de casi nada. Bien, Juan Elisias. 100% de tiro, ¿no? 5 de 5 ya para él. Seis de 6. Pues se va a 10 puntos ya, Juan Elisias. 4 arriba, OCB, es una renta muy. Muy interesante, ¿no? Después de cómo ha ido el cuarto y la tendencia del partido, ¿no? Que era un poco de Tizona Burgos yendo un poco hacia arriba, tomando la iniciativa en el marcador, y ha sido capaz Oviedo con otro apretón de darle la vuelta. Yo creo que el equipo se nota mucho en Oviedo cuando están juntos Duskak con Hall,
Elisías, con incluso con Demetri, con un quinteto ahí un poco más titular, ¿no? Que está funcionando bastante bien. No hemos visto, estoy viéndolo por ahí, a Fernando Suárez saltar. También, sí, ahí en el banquillo, con bueno, pantalón verde también. Puede sí. Que también tenga algún problema físico, chaval que también ha jugado ya con el primer equipo en oro el año pasado. El año pasado tuvo que ayudar en más de una ocasión ante las innumerables bajas del equipo. Y que este año también pues, le va a tocar esa doble, ¿no? Esa doble faceta de estar en EVA y de hecho, es posible, ayudar, es posible que hoy a lo mejor de no estar tocado, a lo mejor fuera él el que estuviera en vez de al estirador. No lo sabemos, o no lo sabemos. Si hubieran compartido minutos o hubiera sido diferente. Bueno, por cierto, que hablé antes con Pepe Pérez, ahora jefe de prensa en funciones del OCB, y me decía que lo de Josep Pérez no es grave, simplemente una sobrecarga típica de pretemporada, que simplemente pues esperar a que... Mejor no arriesgar, sobre todo con un jugador que en los últimos años también pues ha tenido problemas y es un jugador que tiene que ser fundamental en este equipo, no solo por su talento, sino también por el conocimiento de la liga, su experiencia y demás, ¿no? Son piezas clave, ¿no?, en el equipo. David Rositis, por ejemplo, va a ser que hablábamos antes, que según la información que tengo yo, puede que incluso llegue un poquitín antes de lo que en principio se había previsto. Él pidió llegar un poco más tarde para asuntos familiares, por tema de la familia y tal. Y puede que adelante su entrada en el equipo y todo lo que sea que llegue un poco antes será positivo para el equipo. Y le dará un plus muy importante al Oviedo tener a David Rositis, ¿no? David que podría jugar en el mismo quinteto con Hall, Elisías, y sería un quinteto muy, 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 muy potente en el juego interior, ¿eh? David Rositis es el segundo letón en la historia del club, yo creo, tras Davis Gex, si no recuerdo mal, y que bueno, debe estar enormemente orgulloso del mundial que está haciendo su país, está haciendo un campeonato fantástico. Leía incluso en Twitter que en el propio país están haciendo, lo decía Luka Banki, el seleccionador letón, que las cosas se estaban haciendo muy bien y que durante este mundial... ¡Oh, qué pena! Durante este mundial se estaba poniendo en los colegios letones los partidos de la selección letona, que eran ya, al ser el mundial en donde estaba siendo, pues por la mañana y en los colegios letones para generar en esos escolares pues todavía una mayor afición por un deporte que obviamente es el deporte número uno en Letonia, obviamente. Consiguieron ante España. Ganaron a España, estuvieron a puntito de ganar a Alemania, que hoy se ha cargado a Estados Unidos, y hoy han ganado a Eslovenia. Pueden pelear por el quinto puesto este mundial. Que creo que les clasificaría para juegos. No. Para los juegos ya están clasificadas Alemania y Serbia, y el resto tendremos que jugárnosla en un preolímpico donde España va a tener que hacerlo muy, muy bien si quiere estar en los juegos de París 2024. Bueno, tiros de Dan, que hizo una acción fantástica ahora otra vez, de nuevo yendo a canasta. Y le faltó el remate de meter la canasta, que estuvo muy cerquita, pero sacó la falta. Y sumando, todo el rato sumando. Dan Duskak, otro jugador también cuyo país está en ese mundial, de la mano de Doncic, su máxima estrella también. Jugó cuartos de final y bueno, haciendo un campeonato, tenían bajas importantes y han, podemos decir que han cumplido, ¿no?, con el papel más o menos esperado, ¿no?, para ellos. Bueno, ha comenzado ya este tercer cuarto con esos puntos de Duskak. Oviedo vuelve a ponerse 6 arriba. Es una ventaja importante. Pero quedan 9 minutos y medio. Y esto, amigos, es toda una vida en baloncesto. Cremo jugando para Sampara. Jacobo Díaz. Ahí tiene ventaja física. Se acabó la posesión. Se enterneció. Tiene ventaja física hasta que llega Hall, ¿no? No, y bueno, y tardó mucho, ¿no? No sé, yo creo que no se dio cuenta del tiempo que le quedaba de posesión. Y de todas maneras, lo que tú dices, ¿no? Ahí estaba Elisias, muy listo. Sabe que yendo a la ayuda es muy difícil cometer falta. Si es él el defensor que está sobre el jugador que lanza, ahí es más fácil, ¿no? ¡Qué bien, Horton! Había leído. Nos entendieron ahí. Pero Jacobo Díaz jugando ya para Cremo.
Cremo que se para, Díaz. Balón para Mumford. Ahora no tira de tres Mumford. Estaba muy desacertado. Cremo desde su casa. Pues el triple que no va. La... Buen rebote de Duskak, ¿eh? También reboteador. Vemos a Dan Duskak. Me está gustando jugando para... el partido que está haciendo. Ahora bien Horton. ¡Vamos! Triple de Horton. Yo creo que lo... Triple de Demetric, que al que poco a poco lo vamos, al que poco a poco vamos viendo más suelto, ¿no? Más cómodo en la pista, sabiendo cuáles son los sitios en los que puede hacer daño. Yo creo que además las posiciones en las que se puede encontrar más cómodo. Él sabe la importancia que tiene el tiro de tres en su juego y yo creo que tenía en la cabeza el lanzamiento totalmente solo que falló antes y yo creo que meter este, siempre sabes que los tiradores son... La confianza, la cabeza es importante y yo creo que meter este le viene bien, ¿no? Creo que Oviedo igual a la máxima que tuvo en el primer cuarto, si no recuerdo mal. Bueno, no sé si llegamos a tener 10. No sé, pero igual llegamos a tener 10. Ojo a Cremo, falta clara ahora de Demetric. Esas son cosas que tiene que mejorar, ¿no? Primero estar más concentrado para que Cremo no reciba tan solo y luego ese brazo ahí pues no sirve de mucho, ¿no? Se va al banco, es la cuarta de Demetric. En una acción así... No, es la tercera. Estoy mirando las del otro equipo. Es la cuarta de Demetric Horton, efectivamente. Se tiene que ir al banco, ¿no? Cosas que tendrá que ir aprendiendo. De nuevo Cremo, defendido por Drame. Bien, buena mano de Drame. Conteniendo bien Drame a jugador Cremo, pero tiene mucha calidad. Canasta de Cremo. Primera canasta de Burgos en este último cuarto. Otra vez los cambios, ahora me imagino que le va a costar un poquitín más a Oviedo con tirador. El triple de Stugman. Se queda corto. Buen rebote de Kosials. Balón para Drame. Drame no se lo piensa. Ahora se queda corto el triple también de Drame. Bueno, antes había metido un buen triple Drame. Ahora que bien Vila, aunque ha fallado. Buen rebote de tirador. Lo hizo bien también Tanner ahí en la defensa. Lo que pudo dentro de lo que tenía del Miura que tenía delante. Qué bien tirador, ahora podía haber incluso Había ido a canasta, ¿eh? Sí, podía haber incluso haber ido a canasta. De nuevo Stugman, no se lo piensa. Dos triples ahora seguidos, sí. Ahora triple sí. De Tanner Stugman. Tiempo muerto de Diego Campo. Esto es lo que quiere Javi Rodríguez. Jugadores que sean capaces de ser amenaza desde tres y que lo sean desde cualquiera de las cinco posiciones, ¿no? Seguramente cuando esté David Rocitis, obviamente no vamos a contar con que Rocitis pueda ser una amenaza desde ahí, pero el resto de jugadores, desde Tanner Stugman a Jole Lisias o a Marc Martí, tienen que ser jugadores que obligan a la defensa a ir a esos tiros, ¿no? Y ahí lo vemos, 70-60, acababa de fallar un triple Tanner Stugman, pero no ha tenido problema en volver a lanzar a la siguiente que buen ha tenido. Tirador. Hay que celebrar también que en Pumarín siga sonando ilegales. Sí. Una buena noticia. Agotado es esperar el ya que no. Bueno, iba a decir una cosa, no. Bueno, me la voy a omitir. Pero siempre Pumarín es un lugar donde escuchar rock y buena música. Si en Oviedo no te encuentras otros lugares donde escuchar rock, pues aquí siempre vas a tener un sitio para ello, ¿no? Y también, obviamente, sí, es algo de agradecer. ¿No? 70-60, Oviedo, 7 minutos 20 segundos para acabar el partido. Oviedo dando una muy buena imagen en este primer partido de pretemporada. Ha tenido un momento ahí en el tercer cuarto en el que parecía que Burgos estaba mejor, con muchas pérdidas de balón Oviedo y demás, pero nos hemos recompuesto y ahora mismo es Oviedo quien está mandando. No solo en el marcador, sino también en el ritmo y en el... Sí, yo creo que Javi en el plan de partido, ¿no? Que quiere cada uno de los dos entrenadores. Creo que Javi tiene que estar contento, ¿eh? Con lo que está viendo de su equipo, porque... ¡Uy! Bueno, le han pitado falta ahora tirador. Aplaude Javi. Ha sido justita, ¿eh? Ha estado entre la falta de tirador y el poco equilibrio que ha demostrado ahí... Bueno. A Yoce, yo creo que de hecho que si no hubiera cometido campo atrás, seguramente los árbitros no hubieran ni pitado la falta. Pero y bueno, hubiera sido capaz de poner el pie en cancha. Pero sí. Por el esfuerzo, ¿no? Y el triple de Ayoce que no va, buen rebote de Vila. Bien Martí conteniendo ahí a Vila. El tiro que no va, bien Martí. Contuvo ahí a Vila y buen pase, buen primer pase. Eso tiene que acabar en canasta. La falta clarísima.
de Cremo. Uf, ha habido un grito ahí, no sé si ha sido desde la grada. Sí, a veces. O de algún jugador. Cuando oye gritos tan potentes en un partido de pretemporada, sí, no, piensas pues, que alguien se lesionó. Sí, sí, y, sí, ha sido un grito. No sé de quién. De la experiencia del. No sé de quién ha sido el grito, del la verdad. El año pasado en. Sí. No queremos gritos, no queremos gritos de dolor en los pabellones, queremos baloncesto. Bueno, será balón de fondo para Oviedo. La falta ha sido de Cremo. Intentó forzar el ataque de Lobaco, pero finalmente le ha caído la falta a él. Luego había llegado el balón a Drame y alguien se había tirado literalmente encima de Drame. Oye, también este partido me deja otra reflexión. El interés, ¿no?, que me despierta el Universidad esta temporada, el equipo de Eva del Universidad. Qué buen pase de Cosials para Martí. Martí, que bien se va, bien Martí de Cramo. Qué gran canasta. Omar Martí. Había un mismatch. Grande con pequeño, se aprovechó de ello Omar Martí, lo vio muy bien Cosials. Es letal en esas posiciones Omar Martí. 72-60. Ya lo demostró. El triple de Jacobo Díaz, ese no va, rebote arriba, bien de Drame. Oviedo ahora mismo. Lo demostró Omar Martí cuando le dio confianza el año pasado Guillermo Arenas. Que estaba capacitado, ¿no?, para ese tipo, que ya estaba bien y sigue en esa buena línea al final de temporada. Lobaco, quizás uno de los que estamos viendo un pelín más menos metido, menos encontrándose cómodo en el partido es Raúl Lobaco. Raúl Lobaco, Anotó al principio alguna canasta, pero ahora le vemos, Chris, ¿no?, le vemos que le cuesta, ¿no?, elegir la decisión acertada en cada ataque, cuándo pasar, cuándo lanzársela. Quizás con un poco de falta de confianza, ¿no? Yo creo, ¿no?, que lo que le falta es confianza, sí. Yo creo que él se sintió muy cómodo en Navarra. Yo creo que cómodo, sintiéndose cómodo y con confianza, es un tipo muy aprovechable. Y a ver si la va cogiendo poquito a poco, porque yo creo que tiene muchas cosas, Raúl. Y no es casualidad. Bien, que bien, Lobaco ahora. Buena, ahora Lobaco me quiere callar qué la boca. Pena que no. Qué pena. Lástima, no vale la canasta que han pitado. Pues falta en ataque. O tres segundos, no sé. Vamos bueno, a ver. No sé. Nos hemos quedado. Tercera de Martí. Empujón ese rebote ofensivo, Mar Martí. 12 puntos arriba Oviedo, 72-60, faltan 6 minutos. Y gran defensa de Oviedo en la segunda parte, Buena la defensa ahora también de tirador. 2-1 ahora. Uno de los jugadores. Eric Vila. Más determinantes de este equipo, claro, es y recibió muy, 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 muy cerca del aro, ¿no? Ahí ya es imparable Eric Vila. Hay que evitar que reciban esas posiciones tan cercano al aro, ¿no? Jugadores de este nivel va a haber muchos, o sea que sí, es obviamente importante saber cómo. Y más grandes que Vila, porque Vila estamos hablando de un 2-0-3 al fin y al cabo. Sí, va a haber de estos, de los otros y de los demás allá, ¿no? Sí. Va a haber, y todos con mucha calidad, o sea que va a haber que trabajar duro, ¿no? Con esa buena la defensa ahora de Burgos. Burgos vuelve dos a hacer sobre tirador, falta personal de Mumford. Yo creo que ahí la forzó bien tirador. Sí. Y estaba también la falta de antes, a lo mejor. Estaba yendo Burgos con todo. Oviedo que ya está en bonus. En este cuarto ha llegado al bonus muy pronto Oviedo. No así Burgos, esta es la tercera todavía. 7-2-6-3. La cuarta también de Mumford, el brasileño. De nuevo la buena defensa de Burgos. Balón para Cosials. Va a tener que subir. Buen talento Cosials para sacar botando ese balón, Y lo hace sin demasiados problemas. Y ya la tiene tirador, bien tirador. Quitándose de encima Gerard Llofresa. Lobaco, 10 segundos. El balón, buen balón para Cosials. Qué buena la asistencia y la personal sobre Drame. Muy bien Cosials, Se queja ahora Diego Campo, dice que Vila tenía los brazos arriba. Y ahora le pide disculpas Cosials a Mar Martí, porque estaba completamente solo en la línea de tres. Pero bueno, el pase yo creo que hizo pase interior a este chaval. Nunca me voy a ver si... A Drame. A Drame. El pase interior a Drame también fue muy bueno. Sacó la falta, sumando. Apellido, muy bien, Cosials, Apellido senegalés. Todos recordaremos a Suleiman Drame, campeón del mundo junior con aquella selección de los... Raúl López, Navarro, Gasol y compañía. Jugador de raza negra de aquella selección era Suleiman Drame. Jugador también de la cantera de La Peña. Y que, bueno, quizás también luego se quedó en menos de lo esperado, ¿no? Para el talento físico
con el que contaba. 7-3-6-3-5-22. Atacando Burgos, Parrado. Parrado que está haciendo un gran partido, que bien Vila. Buena la mano ahora de Koscielny, cuando ya Vila ganaba línea Koscielny, de fondo. Han puesto a Koscielny con Vila, porque Martí está con... Yo creo que buen defensor, ¿no? Con esas cuatro faltas. Y se va Koscielny, aplauso del público. Vuelve Elisias. Con esas tres faltas se va a encargar de Eric Vila. Jol Elisias. A personal, no vale la canasta. Va a ser de Drame. Serán tiros. Serán tiros para Mumford. Se le había escapado Drame a Mumford. Perdón, Mumford a Drame en ese saque de fondo. Y bueno, casi lo menos malo ha sido que tenga dos tiros, ¿no? Porque podía haber sido un 2 más 1. Ahora yo creo libres. Que en este quinteto Oviedo va a sufrir un poquitín. Falla Drame. Perdón, Mumford. Madre mía, cómo estamos. Falla Mumford. 5-14. Lanza y anota el segundo Mumford. 7-3-6-4. 9 puntos de Marc Martí. Y no ha jugado demasiado tiempo, ¿eh? Muy completo el partido de Mar en los minutos que ha estado en cancha. Muy buenos porcentajes. Ahí está de nuevo Martí. Va, quiere jugar el... ¡Qué bien el pase con Elisias! ¡Qué buena la acción de Elisias! Yo creo que pudo haber falta posterior, ¿eh? Canastón de Jal Elisias, que está dejándonos cosas realmente interesantes. ¡Ojo ahí! ¡Qué canastón ahora de Ayoce! Qué arriba, porque tenía Jol, ¿eh? Arriba la tenía Jal Elisias. Yo creo que rozó el balón, ¿eh? Y qué talento. Tiene mucho talento. El canario. A mí es un jugador que realmente siempre me ha gustado mucho. También por la elegancia. ¡Qué bien Jal de nuevo! Brutal, ¿eh? Jugando ahora ese short roll, lanzando en 4 metros y anotando con enorme seguridad Jal Elisias. Balón para un tío al que nunca le verás agacharse. Siempre súper erguido, botando el balón. Enorme elegancia. ¡Gol! El tapón de Jal Elisias. Se quejaba Eric Vila. Lo que le acaba de hacer a Vila, ¿eh? Se está enfadando Diego Campo, pie de tiempo muerto. Si anota Oviedo en este ataque, habrá tiempo muerto de Burgos. Se está quejando un poco ya Diego Campo en este último cuarto de algunas cosas del arbitraje, que no le han gustado. Balón para Hall. Hall de tres. Ahora se queda muy corto. Ha podido haber... Balón para Jofresa. Ha podido haber algo Jofresa. Está claro que no se la va a pensar. Este triple muy de Georgievich en final de transición, con una enorme suspensión. Gerard Jofresa. Jugador de culto, ¿eh? Puede terminar siendo un jugador de culto este Gerard Jofresa. Un jugador del que seguramente algunos entrenadores puedan acabar muy cansados, pero desde luego el espectador disfruta cuando es capaz de anotar de esta manera. Está ya Gerard Jofresa con la tontería. ¿En cuánto punto pues en ya? Tres triples por lo menos. ¿Cuántos puntos llevará ahora mismo? El jugador número 55 de... 7 puntos. No, una de las canastas fue de 2, efectivamente. Yo creo que antes ahora sí. También se la dieron de 2, ¿eh? Posible, es posible. Paró el partido sin rebote, sin nada. Se levantó Gerard Jofresa y la tiró. Para adentro. Un pequeño despiste, yo creo, también ahí de tirador, ¿no? Que le dejó ese mientro. Ese espacio para tirar para un tirador como. Marroc Castellano. Jofresa, ¿no? Tremo duro ahora. Esto. 77-68. 9 arriba Oviedo, 9 arriba el equipo de Javi Rodríguez. Quedan 3:44. Queda muchísimo partido, esto es baloncesto. Queda partido, pero reafirma el OCB las buenas sensaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el equipo lleva apenas algo más de una semana entrenando. Y bueno. Ya parece que hay cosas, ¿no? Y lo que hablaba yo antes, ¿no? También que Oviedo se presenta aquí con bajas y bajas importantes, ¿no? No así Burgos, que está con toda la plantilla, ¿no? Obviamente es un momento de la pretemporada en la que no se puede juzgar a ningún equipo y estos partidos tienen muy poco que ver con lo que va a ser la liga. Pero Oviedo tiene cosas a las que añadir como... Su teórico base titular, ¿no? Y su teórico 5 titular. Y luego Amarante. Y Amarante que está llamado a ser un jugador importante en caso de que se recupere físicamente. Bien, Mikel Sanz, balón para Lichas, qué pena. La jugada había sido muy buena para superar esa
presión a toda cancha tras tiempo muerto. Muy buena jugada. Diseñada por Javi Rodríguez. Se le escapó de las manos a Jal Elisias. 7-7-6-8, 3 minutos y medio. Jofresa recibiendo, Jofresa, balón a la esquina. Parrado, balón para Vila. Ahí siempre, eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, que salta antes de tiempo. Y ahí Jal Elisias, aparte de llevarse el golpe, la cuarta, ¿no? Se lleva la cuarta falta. Sí, además yo antes le vi también pisar. Yo creo que está también, puede que esté algo cansado, ¿no? Ha sido un partido muy, muy intenso para él, muy duro, muchos minutos, mucho despliegue físico. Y bueno, con un Miura como el que tiene delante, que no es poca cosa. Sí, bueno, obviamente es un jugador al que va a exigir mucho Javi Rodríguez físicamente. Las defensas presionantes que haga Oviedo con pivots serán con él en pista, claro. Obviamente. No van a ser con Martín ni con Rocitis en su momento, con lo cual, pues bueno, es un jugador, sí. Tanto él como Tanner Stuckman, que van a tener que desgastarse físicamente también, porque lo tienen, gracias a su físico privilegiado, ¿no? Eso es en realidad es una oportunidad para ellos fenomenal, ¿eh? Porque Dan Duskak subiendo la bola, defendido por Gerard Jofresa. Se coloca 8 el conjunto de Tizona Burgos. Se queda sin bote. Balón para Elisias, de nuevo Demetric. Es momento para Demetric, ¿eh? Es momento para tíos de talento. Sí, queda poco. Es momento poco para de tiempo, Demetric. Y acaba de hacer una grandísima acción. Lástima el tiro y buen rebote de Elisias. Gran rebote de Jal Elisias. 2'55. Se ha buscado muy bien el tiro. Buen balón a la esquina. Falta en ataque y es la quinta de Elisias. Error, una pena porque el... Falta en ataque y es la quinta de Jal Elisias. Javi ya se calienta también. Quinta de yo creo que él no se ha dado cuenta. ¿O sí? Yo creo que no se ha dado cuenta nadie, porque tampoco Oviedo ha preparado cambio para Jal. Pues alguien debería de darse cuenta. Sí, ahora creo sí, ahora llama Mar Martí. Tiene 4 faltas Martí también. Problemas de faltas. Aplauso de la grada de Pumarín para el partidazo de Jal Elisias. Sí, señor. Jugador que se va con 14 puntos. Muy buena puesta en escena de Jal Elisias. Máximo anotador del Oviedo Baloncesto. Máximo reboteador seguramente. 3 tapones. De rebote, pero tapones, rebote, puntos. Bien Martí ahí peleando con Vila. Ahí hay que aguantar sin hacer falta. ¡Ha fallado Vila! Jofresa, falla Jofresa. Pues la personal, si le cae a Martí, que es muy posible, será la quinta también. Será la quinta también. Quinta de Mar Martí, que otro que ha dejado buenas... Muy buenas sensaciones también Mar Martí. Pero ahora a ver qué quinteto saca Oviedo, porque ahora sí que hay problemas. Vuelve Kosials. Tiene 2 faltas, afortunadamente este solo tiene 2 faltas. Lo curioso, ¿eh? Que en un partido de pretemporada tanta carga de faltas, ¿eh? En un momentín dos excluidos, ¿no? Y bueno, falta 2 interiores. Acabará Oviedo sí o sí el partido con Kosials y Stuckman. Si ninguno de los dos llega a las 5, claro. ¿Stuckman cuántas tiene? Stuckman está con 3, creo. Sí, 3 y 2 de Kosials. Falla y el rebote para Arnau Parrado. Bueno, se puede meter Burgos en el partido, en este recta final. 77-70. Si ahora. Balón para Didac Cuevas. Balón para Jofresa. Perdió ese balón. Eso tiene que acabar. Eso es antideportiva. Eso tiene que ser antideportiva. Así lo ven los árbitros. No, ha sido muy clara. No hay... El error de Cuevas, porque el pase fue realmente malo. Está diciendo, venga usted para acá, Diego Campo a Jofresa. No, pero bueno, el error yo no creo en este caso que fuera Gerard Jofresa, sino de Didac Cuevas. El pase fue realmente malo y Gerard Jofresa, que sí que estaba esperándola para lanzar de 3, era imposible que llegara ese balón, ¿no? Bueno. Tiros para Dan Duskak. Otro que está dejando una muy buena carta de presentación. Lleva 12 puntos. 12 ya. Puntos, sí. Buenas cositas, ¿eh? El máximo anotador del partido sigue siendo Arnau Parrado con 15. Pero bueno, Dan podría acercarse a él. Está ya en 13 puntos. Da confianza.
da confianza. Bueno, otras temporadas, la pasada, por ejemplo, la configuración del equipo fue con bases que intentaban jugar en más posiciones, pero yo creo que la dirección del equipo se quedó un poco coja, ¿no? En algunos momentos. Luego se tuvo que fichar a ha Fabius. Fallado ahora Arnau Parrado, el balón para Oviedo. Lo peleó Vida. Lo peleó Vida. Quedan 2 minutos todavía, queda mucho encuentro. Oviedo va a tener que trabajar todavía esta victoria, que sería la primera de pretemporada. Nos decía que da confianza tener bases que anotan, bueno, desde el primer día. No, y que saben dirigir al equipo y que saben, conocen bien su posición. Y yo creo que eso, para empezar a construir, también es positivo. Duskak de 3. Lástima, es lo que le ha fallado a Duskak hoy. No ha anotado de 3. Es un jugador que la temporada pasada estuvo en 13 puntos. Mejor que tire Seoane, aunque lo ha metido, a que lo tire Jofresa, porque Jofresa ya hemos visto que ya, tiempo falla muerto, poco. 1'39, tiempo muerto. 79-73, hay partido. Hablábamos de Dan Duskak, 1'85, jugador de Ljubljana, la capital del baloncesto esloveno. 13 puntos, 4,3 asistencias el año pasado en el filial del Gran Canaria. Llegó a jugar partidos con el primer equipo. Y bueno, un jugador que sin duda alguna está dejando muy buenas maneras. Está mostrando muy buenas maneras, quizás con ese único punto negro en su lanzamiento de 3, donde hoy desde luego no está acertado Dan Duskak. Ahí sí hemos visto acertado a Mikel Sanz. Sí, que el resto del equipo yo creo que no ha estado acertado en esas situaciones, pero ha terminado metiendo. Lo cual también es muy bueno para nosotros, porque en un partido en el que no has estado acertado en el lanzamiento de 3, te vas a 79 puntos con opciones de ganar el encuentro, ¿no? Stuckman le vimos que metió una, pero también falló varias. Uno o dos metió Stuckman, no sé, uno. Jalelicias falló la que lanzó, me parece. O Demetric falló uno y metió otro, yo creo. Demetric también ha fallado algunas. Raúl Lóbaco tampoco ha anotado, pese a que viene de estar muy bien la temporada pasada desde esa distancia. Sí, debe ser uno de sus puntos fuertes. Bueno, 32% el año pasado Raúl Lóbaco. Bueno, pero no, tomando muchos tiros. Sí. Pero bueno, no hemos estado bien en el lanzamiento de 3 y aún así el equipo está ganando. Creo que el equipo ha cargado muy bien el rebote ofensivo. Hoy no tenemos estadística y hay muchas cosas con las que no podemos informaros, pero 79-73. Balón, bien Mikel Sanz sacando para Horton. Horton que ya atraviesa media pista. Veíamos cómo gritaba ahora Diego Campo para que sus jugadores hicieran el 2 contra 1 sobre Demetric Horton. Ya la tiene Duska con 11 segundos en el reloj. Balón para Stuckman. Quieren jugar a la mano. La falta va a ser en ataque. Sí, está moviéndose Tanner Stuckman. Está teniendo errores Stuckman. Estaba moviéndose Tanner Stuckman, estaba siendo buena la defensa de Burgos, muy agresiva. Otro jugador que puede tener problemas. Pasando muy bien los bloqueos. Y bueno, había que estar muy finos ahí para no cometer falta en ataque. La hemos terminado cometiendo. 1-17. Ataque decisivo para Burgos, ¿no? Para intentar engancharse al partido, recortar distancia, ¿no? Va a buscar con Vila, que tiene ventaja física en el poste bajo. El equipo es intentar un 2-1. Oviedo que no hace 2 contra 1. Vila, canasta. Bueno, no había mucha opción de defender esa acción. Dan Duskak defendido por Didac. Sí, sí, no. Balón para Mikel Sanz. Importante para Oviedo anotar, para no meterse en problemas si quiere ganar el partido. ¡Qué bien Duskak! ¡Qué bien leído! Vale la canasta, tiene que valer la canasta. Han tocado la red. Se equivocó ahí. Ha tocado la red el jugador de Burgos. Se equivocó el jugador de Burgos. Ha tocado la red. De nuevo un pelín para meter la canasta, pero al tocar la red yo creo que tienen que dar los puntos. Vale, la canasta, efectivamente, tiro libre adicional para Oviedo. Y qué bien leyó Duska, que el hueco, muy bien Duska, el pasillo que había dejado la defensa de Burgos, se fue con fuerza y con valentía hacia adentro Dan Duskak para sacar un 2-1 que puede ser decisivo de cara al final del partido. Buena toma quinta de personal también de Seoane. Buena toma de decisiones de Duska, talento. Bueno. Y que puede acabar como máximo anotador del partido. Tiene 15 puntos ahora mismo, los mismos que Parrado. Y si anota este tiro libre, se pondría por delante, sí, señor.
Elisias ya no puede cogerle. Elisias está fuera. Y Cuevas que sube la bola. Guay, balón perdido ahora de Vida Cuevas. Intenta jugar rápido y se precipita. Mumford. Parece que se les va escapando. 82-75. A falta de 44 segundos. Pues bueno, si no hay error de Oviedo, pérdida de balón, pues va a ser difícil. Vida Cuevas buscaba la esquina. Mumford se movió de allí. Y el balón no encontró el receptor. Mikel Sad para Duskak. Buenísimo el balón invertido a una mano de Dan Duskak. Aunque el triple no entró, otro balón perdido. Bien Oviedo en la presión. Sabía que Burgos iba a buscar el tiro de tres y ajustó líneas de pase. Ese pase aparrado no fue bueno. 8-2-7-5. Esto ya no puede acabar de otra manera que no sea con victoria del Alimerca Oviedo baloncesto en esta pretemporada. 23-24. Primer partido. Primera victoria para los de Javi Rodríguez en su vuelta a Pumarín. Demetric. Quiere un uno contra uno con Parrado, ¿no? Mikel Sand, bien jugado con Tanner. Tiene ventaja física. Bien es Tanner Stuckman. Se acaba el partido en Pumarín. Aplausos del público. 82-75 para el equipo de Javi Rodríguez. 16 puntos para Dan Duskak. Podemos decirlo ya. Oviedo tiene a su Goran Dragic, esloveno. Bueno, yo la reflexión que me deja el partido es que Oviedo empieza haciendo lo que tiene que hacer esta temporada, que es compitiendo. Ha competido con un rival de Leboro, que es lo que le toca hacer esta temporada. Competir siempre y ganar el máximo partido posible. Y ahí, hasta donde te lleve tu nivel y donde te lleve la liga, que sabemos que va a ser muy dura. Y dejando muy buenas sensaciones, aun con la baja de dos jugadores que han venido para ser fundamentales en este equipo, como Josep Pérez y David Rocitis. Lo dejamos aquí. Una última reflexión. Tengo que darle un abrazo a Rubén, porque acaba de poner los enemigos. El mejor grupo de rock de España de todos los tiempos. Y un final perfecto para un partido muy interesante. Un partido que termina no como enemigos, sino como amigos. Dos equipos que han jugado deportivamente y que han venido a prepararse mucho y bien para una temporada que se anticipa importantísima para ambos. Lo dejamos aquí en Vince TV. Gracias a todos. Gracias.